Okay, it's No! Con la cara llena de risa, por favor. Con la cara llena. Pero qué onda, weón. Mike, mándame un video, mejor. Señor Piñera, por favor. Está acumulando, hermano. Al día siguiente yo vi como que, weón, no fue al tribunal y me sorprendió, weón. Fue como que hizo. Pero cachaste esos días que estaban votando, que acá en la Florida está acá. Sí. De hecho, fui a dejar a mi mamá y habían pura barricada en todas las calles. ¿En serio? Sí, pues sí, quedó la cagada, pero las noticias no han cubierto todo. No. Yo te sigo una página que es terrible buena, weón. Se llama Portada Sonada. La weá sube, weón. No, Portada Sonada. La weá sube calita, weón. De repente, Violencia Callejera se manda a cagar. De repente se manda un cagazo, brillo. Sí. Bueno, no entiendo por qué. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Cómo es que Andy? ¡Paran! Chingue. Puta cabro, obligado a gastarme a todo esto, a gastarme el 10% de mi AFP. Yo creo que tengo como 50, weón. Dale, Rubio, sea guaro que no te escucho nada. Tengo como 300, weón. Igual debo tener ahí, así que el Play 4 viene sí o sí. XD. El 5 no estoy niego, comprarme el Play 5 hasta ahora. No, ¿qué juego más? No, que salga el Steam, weón. Siempre la FAT vale en pico. Mandó la imagen de una noticia que decía la tendencia de lo que van a comprar la gente con el 10%. Sale a Play 5. Es mentira ese imagen. Es mentira, weón. Se nota que es mentira, puta. Pero si, weón, la trolea esa weá. Bueno, si todos saben que cuando sale una consola hay que esperar la versión Slim porque mejoran todos los fallos. No, y que viene con juego, porque al principio no tiene ni una weá. Como estúpida esa weá. Es como cuando Legal quería comprarse la Xbox One y nosotros nos burlamos de él. Aparte, todavía no terminamos de acuerdo con la Play 4, weón. Claro. Oye. Mira, cuando salga la Play 5, lo bueno es que cuando salga la Play 5 va a bajar la Play 4 y por fin va a poder comprar una Play 2, weón. Así va acá. Real, weón. Imagínate, yo me compré recién la Play 4 cuando está terminando la generación, conchito. Ya, si la Play 4 estaba. Oye, yo cuento que la Play 5. ¿Tenía la Play 4? La Play 5 está muy extra. O sea, lo pueden haber sacado. Está lo mismo. Eso tiene un nombre: desesperación. Pero, weón, la Play. La Xbox quiere sacar una especie de tipo como Netflix, pero de juego, ¿cacharon? Sí, sí. O sea, ya la sacó esa weá, pues. No, si la sacó, pero quiere llegar a eso. Por eso los weones se unieron. Se llama con más poder. Weón, que Microsoft y Sony se pongan pío y hagan crossplay, weón, y se acaba. Sí, weón. Sí, weón. Nada más, fin de la guerra. Porque así no el capitalismo. O sea, así no funciona. Al final van a haber exclusivo igual, pues. No, crossplay en todos los juegos online, como... pero que tengan sus juegos exclusivos, filo. Claro, pero el crossplay. Que sus juegos exclusivos juego... sean igual, pero los online que sean todos crossplay. Sí, Ivo, weón. Oye, weón, ¿y vaya a estar preparada cuando salga el crossplay de Lapers? Supongo. Sí. Obvio que sí, weón. Escúchate despacio, tanto Julio. Escucha la mierda el weón. Oye, jugamos Warzone, weón. Si ya le tení los puntos. El micrófono que al lado, güey. Ya te subí hasta 100, güey. Es que es porque escuchó mucho metal cuando era chico. Ha cagado miedo porque en lo general,
Puta la weá. Pero si es temprano todavía. Ponte cabrón. Ya, Michael, viste el video de Bardock, ¿cierto? Sí, el video de Bardock. Mega era Dallas. Vamos a poner al principio. No, hablemos no, de la FB primero. Ah, ya. ¡Ah, la FB, ah qué buena tú, la Town! ¡Buena tú, la Town! ¡Buena tú, la Town! ¡Qué buena! O sea, yo sé que Town era el buen que lo funaron, pero no lo funaron al final. Algo así. No sé, creo que el final terminó funado. Creo que al final sí. Creo que al final el primer era desfunado que lo volvieron a funar. El primero. La otra vez que caché que era un desfunado más. Oye, ¿cacharon que Viñuela está con crisis de pánico? Me dio pena. Sí. Hoy sí. Hermano, que, mira. Miran de eso. Mira, yo. Mira, yo lo que opino es que todos los conchetumares que estaban detrás de cámaras, que son los buenos que le dicen qué hacer, son los bastardos culeados. Porque se la jugaron chueco. Todos los culiados se lavaron las manos con Viñuela diciéndole no, es que nosotros le dijimos que hiciera algo para el rating, pero el weón tuvo la culpa de haberle cortado el pelo. Todos weón dijeron eso, weón. Y nadie apoyó. Yo no creo que estaba pauteado, weón. Yo creo que salió cagando, weón. Por eso entonces, ¿es culpa de Viñuela? ¿Por qué hace esa weá? Porque claro, igual la cagó. No, pues sí, igual la cagó. Mira, yo pienso. Se juntó la euforia de este weón de Viñuela por no haber estado por cuántos meses, cuánto tiempo en el en esta weá del en matinal. El weón volvió con gloria y con el mismo peso encima, teniendo que parchar el culeado del Lucho Jara, po. ¿Y qué lo que hizo? Ay, esta es la mía, la gente la va a gustar. Los weones de la muela diciéndole, sí, vos dale, córtale el pelo. Esta buena de la Diana, esa culiada, también, ay, sí, riéndose y todo. Y al final todo quedó para la caga. Hubiera quedado como un accidente piola, o sea, no piola, pero así como algo feo, pero si no fuera porque el canal se descartó de todo. Y ahí sí, fue cuando cagó Viñuela. Lo echaron. Y ahí canal, cuando empezaron a funar. El canal se descartó, lo dejaron solo, abandonado. Y cagaste. Yo pienso que el Viñuela culiado lo hizo. Deja decir algo primero, rápido. Es que da los pases tú para quien hable, para que se nos hablan todos juntos. Ya, yo doy los pases, dale. Diga quién habla primero, ¿ya? ¿Qué va? ¿Hay que levantar la mano ahora? Levanta la mano. Como en el Teams, levanta la manito. Bueno, sí, vos ya. Tenés que levantar la mano, justamente. No, pero manda un mensaje con disco. Pero tenés que decir. Ya, el al payaso. No, yo doy los pases. Yo digo que. Camilo, weón, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Qué te ¿Cómo, cómo? Pero Camilo. ¡Ya, pero canta! ¡Dale! Nada, que yo creo que este weón lo hizo como en la ignorancia de que siempre ha sido un weón con el pelo corto, entonces el weón no sabe lo que cuesta que el pelo crezca. Ya. Pues yo creo que el weón lo vio como algo inofensivo. El weón como el pelado. Quizás lo hizo de envidia. Porque si te fijáis, la otra weón quedó para la cagada. Como que quedó mirando así para la tula. ¿En serio? Sí, weón. Tratamiento de pelo. ¿Pero ese weón no era pelucón? No, weón. ¿Qué tal, viejo? Tiene problemas de pelo. Si cuando estaba joven, el weón tenía un pelón en la cabeza, weón. Ah, bien, no, weón. Sí, vos debes tener sus 50 tacos. Ah, debe estar como cerca, llegando a los 50, pero 40 y algo. Tacos. No, pero debe decir 50. Algo, ¿no? No. ¿A quién más quiero, no? No, en verdad, yo. Claro, ahí llegamos al tema de la cancelación, pues estamos adelantándonos igual. No, pero bueno, ¿cacharon eso de Viñuela? De que, bueno, funaron al weón que funa a Viñuela. Sí, a la no, weón. Qué raro, hermano. Después funaron a la weona. Weón, no entiendo, ¿qué pasó ahí, weón? Es que funaron al funao y después a ese funao lo funaron de nuevo. Funaron al que funó. Sí, weón. Puta la weón. Pero una cosa no quita la otra, weón. Claro, una edición sí. Maricón no quita la demanda. Son sí, weón, sí. Si lo hicieron solamente para wearlo y es como, ya, está bien, será un misógino culiado, pero ya, la demanda va igual. Va igual. Va igual la weón. Pero es que mira, yo creo que el Viñuela tiene que entender que todas las redes sociales tienen su tiempo y su periodo. El weón pasa una semana y ya nadie se acuerda. Pero sí, como... Weón. Claro, yo creo que como... Es como...
Es como lo de Carol Dance. ¿Vos crees que va a salir a la calle y le van a pegar? No tiene que hacer lo mismo que Carol Dance, weón. Hacer un video de 21 minutos explicando su weá. No tiene que hacer eso. Pero claro, cuando ya le te seguís sacando el descarte, ahí más dejáis la cagada, weón. Obvio, pues, weón. Hay que hacer lo que hizo Pancho Saavedra. Tomárselo con humor. Claro, eso, claro, es una clave, claro, es que, importante. No, pero lo de Pancho, pero Pancho Saavedra no se mandó ni un cagazo, weón. Sí, pues. Ah, weón, le andaba comiendo la comida a toda la abuelita en el sur, con chetumare. Fue para mi casa, no me comió toda la comida, weón. ¿Qué querés que haga, weón? No fue una funa. Fue una funa, weón. Y el weón se lo tomó muy a pecho el meme y ahí se fue a la. Puta, mira. Dale. Ya que, claro, o sea, el weón se mandó un cagazo, ¿cachai? De hecho, yo vi el video y el video me dio rabia, ¿cachai? Me dio rabia porque, weón, pesaba, ¿cachai? Es que no oja, weón. Me decía, se ve que el cabrón estaba al pico. Sí, se le ve el ojo lloroso, ¿cachai? Da pena la weón. Entonces, claro, se mandó el cagazo y lo funaron. Y yo encuentro que está bien que o sea, que no que lo hayan funado tanto, sino como, weón, te mandaste un cagazo. Pero... responsable, eso era. Claro, el loco se hizo responsable de lo que hizo, pidió disculpas, ¿cachai? Pero lo endiablaron caleta, ¿cachai? Y lo peor de todo fue el canal al final, pues, le dio la espalda. Sí, que el canal le pegó la mea puñalada y le dio como... Le pegó la mea puñalada. Pero si igual está funando al Mega porque es un canal de mierda. Es que sí, es un canal de mierda, pues, weón. Siempre lo ha sido un canal de mierda. Mega ha tenido pura gente de mierda. Hermano, el Mega estaba en el cuarto, en ese día estaba en el cuarto lugar en el ranking, debajo de todos los canales importantes. Estaba compitiendo con la Red y con el UCB, ¿cachai? Esa weá. Qué triste. Los culiados de Mega hicieron hace una weá para subir el ranking. Lo apuraron, lo aceptaron. El weón asumió. Tuvo que hacer esa. Se mandó ese cagazo. Porque el canal que debe. Bueno, el canal te dio vuelta último, la espalda si fue una puñalada, si al final... Por último, voltealo, pregúntale a alguien. Oye, ¿te podemos cortar el pelo? No sé, weón, pero ¿por qué eso, weón? Ay, que no te... Sí, te la acabó tanto. ¿O hacer lo que hizo Lucho Jara alguna vez? Po, experimentar la penetración anal. Ya. Está ahí muteado. Vamos a hablarle de la Pati Maldonado. Ahora la Pati Maldonado es una facha mierda. Oye, güey, esa weá de la mega y la risa cuando corría como Naruto. Oye, viste los que se tatuaron en esa weá, hermano, de vergüenza, concha tu. Sí, esa weá fue mucho. Que se tatuaron, no, es mucho. Y hermanito, como que. ¿Hay así? Ojalá ponga ahí el emoji. Tatuajes son falsos, weón. Con el tatuaje, de Anuel con Karol G. La weá falsa. El hermano es capaz de todo, se va, weón. No, pero ¿cómo te tatuar esa weá? Hay weones, si nos falta el weón. Es que hay gente enferma, po, weón. Si es la wea. No, gente sí. Buena que uno no lo piensa, sorprende. Weón. Uno sorprende, pero en verdad pasa, weón. Sí, pasa, weón. Si hay weones que se meten jarra en el culo, weón. Claro, pues imagínate, weón. Hay gente que come caca, ¿cachai? ¿Cómo alguien no se ha tatuado un tatuaje con weón ridículo? Si hay un weón que come caca, es como que un tatuaje en comparación de eso es mínimo. Es como el weón que se cambió el nombre a Colo Colo, po, weón. Mira, po, weón. En serio, po, weón. ¿Cachai? A weón, no. Hay que reconocerlos. Nadie sabe, pero es hay que reconocer a esa gente. Oye, weón, que se pasó con un árbol, weón. Va a ser weón. Se va a fuiste en body, la verdad. Me descubrieron. O el weón que se enamora de su almohada de bonita china. Se ha colocado algo con pie. Ya. ¿Proseguimos? Sí, proseguimos. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Dallas o no? Ah, o sea, no, de pues, Viñuela, Dallas. Estamos hablando de Dallas y pasamos a Viñuela. Ya, pico. Uy, pasamos a Dallas. Buena tula. Buena tula, tío. La risa con ese meme. Ya, Seba, explícate. ¿Qué es Dallas? Sí. ¿Quién es Dallas? ¿Qué se le acusa ahora? ¿Qué se le acusa? No, no se le acusa. Él es una burla. Siempre ha sido una burla. Buena persona. Es un personaje. Mierda. Un personaje, claro. Pero se el personaje de favorito de los buenos de YouTube. No, pero lo que me da rabia es que ahora tiene fans endiosándolo, bo, y están como cegados porque es un manipulador. Un manipulador, conche su madre. Pero así como Dala siempre luchando ante la adversidad. Dame la pija, el buen era un bastardo culiao. Sí, era un manipulador. Es como que no se ponen a pensar, oye, por algo habrá sido que le llegó todo ese tiempo de hate. No es como por nada, ¿cachai? A ver, ¿cuántos años lleva? Porque eso no cacho mucho de... Caleta, según ya. Caleta, 2012, por ahí. Sí, sí.
Es de los bien antiguos. De los viejos. Que ha pasado por muchas weas. Claro, una wea. No, no tanto. Bardo que es más viejo. Bardo es como del 2008, 2009, por ahí, ¿o no? Sí, Bardo que a la concha de tu madre del mundo. Fijísimo. Dame un ejemplo que haya hecho el weón. Algo que haya hecho. Ya, mira, el problema de Dallas. El problema de Dallas es. Si se llama el Dallas por su perro. El problema de Dallas. Es la semántica que usa cuando hace sus críticas. Creo que ese es su principal problema y por eso ha tenido siempre el hate que ha tenido. Primero, es una weá que él no puede controlar, pero su voz y cómo habla es muy desagradable, porque es como una vieja culeada quejándose. La voz que tiene es una vieja culeada quejándose. Los memes de Twitter es como que muy explosivo y como... Pero, es arribista el culeado, es arribista. Bueno, ¿qué asco que él estás? Se lo sabe todas, según él. Cuando el... cuando Benito lo imitó, bueno, lo hizo perfecto porque como que caricaturizó todo lo que se curió, como de burlarse de una forma tan despectiva, de ser como tan como, o sea, podríamos decir egocéntrico, que es como un ego culiao. El niño poeta en España. No, es que Dallas creo que siempre cree que su verdad es absoluta. Eso mismo, weón. Es que donde el weón fue criado en casa, según él, ahí me enseñaron todo en casa. Yo nunca fui a un colegio y el weón se cree superior por no ser, distinto. ¿Dónde sacaste esa weá? Él mismo lo dijo en varios videos, weón. No, weón. Él hizo un video que criticaba el colegio, pero él sí fue al colegio, sacó buenas notas y todo. Aquí ya estamos claros que las notas no hacen que alguien sea pío. Obviamente. Todo fue su familia y su conocimiento de familia. Ya, la wea es que, no me acuerdo qué año, pero al Dallas le llegó mucho hate y todos lo odiaban y yo digo que con razón, ¿cachai? Quizás no se mereció que le hicieran tan mierda, pero con razón, porque, mira, no es muy extraño que toda la gente que se acerca a ti o que estuvo relacionada contigo termine peleada contigo. Por ejemplo, el guatón culeado que era como su mejor amigo, Choche, termina así mal, pues funándolo al Dallas porque le pedía hacer cosas, pues bueno. Me pedía hacer cosas como para defenderlo y la weá, y yo no sé mucho esa historia, pero finalmente su mejor amigo terminó siendo enemigo de él, haciéndole un video en contra. Mira, yo tengo un punto de vista sobre esto. O sea, lo escucho, pero bien. No sé quién más quiere hablar. Yo creo que el Wari quiere decir algo de Dallas, que él lo odia con toda su alma. No. Y con mucha razón. Quería decir algo, pero se me olvidó. Es que me escucho muy bajo, me da paja hablar así. Buena, tú la mano. Ah, bueno, yo te subo el volumen, conchito madre, habla. Oye, pero ya que ese bueno igual la tenía que tener otro bueno en YouTube, ¿no? Mira, ya, te voy a enumerar con todas las que ha peleado. Ha peleado con el Rubius, Auron Play, Win Michu, Jordi White, Alex V, con el Ibai, con DJ Mario y con varios buenos que yo no conozco. La cosa es que, ¿cuál es el problema ahora de Dallas? Que a mí me toca los cojones. Perdón. Me toca las bolas. Es que el weón está haciendo como una temporada en su canal, que es como vengándome o lucrándome de todo lo que me hicieron a mí. Eso, como eso también. Por lo que me hicieron, una wea así. El culo está haciendo pura wea. Finalmente el weón está intentando limpiar su imagen a base de ensuciar la de los demás, sacando weas del pasado, sacando weas absolutamente estúpidas. Cero argumento, cero argumento. Mira, yo la otra vez te dije con el corchea que dije, mira, hay gente que no se merece wea, si es que ya pasó y los weones ya no se meten con nadie. Pero yo digo que el Dallas sigue mereciéndose hate porque el weón ya pasó todo y no sigue metiéndose con weones. Ahora es un weón mentiroso, porque me acuerdo que a su fan le dijo, adiós de polémica. Y es weá de mirar su canal, que era un canal patético, porque ya, mira, en un principio Dallas tenía como un catálogo súper diverso de videos, de que hablaba de temas súper variados, y yo digo que ya un canal súper completo. Pero después pasó a ser sacar, weón, sin huerte, 10 videos seguidos de TikTok de la hermana, con el novio de la hermana, de reaccionando al TikTok de la hermana, y de nuevo con la hermana de 10 años, y fue como, ya, hermano, tu canal está en una puta mierda, y cayó en un pozo. Pero como sabemos, una vez vi una imagen sabe de la empresa. Espérate, pues, Camilo. Pero ya. Cállate, Camilo, weón. Estoy muteado, weón. Pero weón, ¿qué? El Dallas, weón, el weón lo sabe, pero weón, lo tiene súper presente. Ya, Camilo, habla.
Cuidado, que no espera, weón, que ansioso. No, ¿y sabéis qué? ¿Qué me decía el Camilo? No, si ni conozco al Dallas, no. Ah, no, me acordé de esta escena de los Simpsons, weón. No, ande no, el Apu va a hablar, ¿cuál? Ande se levanta el Apu, o están diciendo como todo. Y de repente no, se levanta el Lenny y dice: yo siempre interrumpo a la gente. Se fue. ¿Se fue? Se fue. Ah, puta, lo reculía. Puta, está muteado. Ya, la cosa es que. Ya, la cosa es que. Ya, de verdad. La cosa es que. La cosa es que Dara. Hablaba caleta. Sí, pues ahí está. Pero que quiero terminar mi idea, pues, culiao. Ya, dale, Seba. Que el Dara sabe. Sabe lo que vende, sabe lo que produce visita y toda la weá, y el culiao no quiere dejar la polémica porque sabe que es lo único que lo mantiene vivo. Eso. Comiendo. Da la familia culiao, hoy se come. Qué paja, weón. ¿Yo puedo hablar de eso? ¡Ya, Camilo! Dala funando. ¿A quién está funando, conchetumale? Está funando, conchetumale. Lo weón. Jordi, weón. El culiao funado, weón, es por comentario del 2013 y los weones de verdad que lo pescan. Eso es el tema. El Jordi igual le subió un video tratándolo prácticamente de pedófilo. ¿Y sabéis qué hizo Jordi igual? Al otro día subió un podcast. Listo. Y lo peor es que el weón, yo creo que le debe arder tanto que a todos le está yendo bien. Porque mira, sacó la weá del Ibai cuando el Ibai le estaba yendo súper bien, empezó con su canal. ¿Por qué? Porque el Ibai tiró unos tweets de hace 5 años de sobre Dala. DJ Mario, al DJ Mario, si no lo conocen, un youtuber de FIFA. Culea está yendo a la raja, lo invitan a los estadios, lo invitan a los equipos, lo invitan a hablar con los jugadores, le regalan de todo, lo invitado en todos lados, pues, puede grabar en donde quiera, en cualquier estadio. Y me imagino que hizo un modo de juego en el FIFA, escogió un equipo, y el equipo le mandó todo, le prestó la sala de prensa, le hizo grabar con los jugadores, y tal, le está yendo muy bien, le saca un video. Jordi Wilde empezó con su proyecto, que no sé si lo han visto, de los podcasts que están... A mí me gustó, caleta. Le saca un video. Al Rubio... Al Rubio está haciéndole toda la web bien, le tira un video. Entonces, como... El Rubio tiene un video semana siempre. Por eso, a ese güey le debe doler, le debe arder, que bueno es que lo insultaron, no sé, en su tiempo, le esté llevando bien. Y ahora saca esos videos culos, haciendo que en un momento lo pueda haber sacado y... Quizás hubiese quedado mejor parado que lo que está ahora. Es que esa es la hueá. Lo peor es que hay gente que pone... ¿Qué cosa? Esa es la hueá al final. Si este hueón del Dallas no entiende que la gente cambia, ¿cachai? Es demasiado egocéntrico. Cree que todos van a ser siempre iguales, ¿cachai? Cree que todos siempre van a ser malos. Bueno, hasta el mismo Auronplay dijo en un video así como explicando, sí, hubo una polémica. Yo le tiré... O sea, ¿quién más explicó el Dallas? ¿Sabéis por qué? Porque es maricón, porque yo vi un video, imagina la weá de video que subió Dallas, o sea, buscándolo, pone, ¿por qué no me invitaron a Carmala? Así era el video, y el culado... Y a mí me dio más vergüenza ajena que la chucha. El video, ¿está ahí lo que ponía? Hacía... ¿Qué? Hacía un... Una lista... Cállate, Camilo, conche tu madre. Hacía como una lista. Todo el rato de Dallas. Pero sí, hay hablado caleta, se va así. Ya, ni importa. Hay hablado caleta, con todo respeto. Ya, hay hablado caleta. Ya, pero ¿qué onda hay hablado, weón? Chúpenme la tula, chúpenme la tula. Pero ya, vos, Seba, vos terminás. Le dije, voy a explicar. Ya, pero Seba, termina la weá, vos, Seba. Ay, que me voy, conche tu madre. No, si es su cagada de podcast. Bueno, no, ahora se va a morir esa chilena. Puta la. Oh. Para terminar de Dallas, en sí, el weón no supera que la gente cambia, ¿cachai? Y weón, es muy picado. Por muy que el weón diga como no, sí. Es que yo lo hago por chiste. No, hermano, no, nadie te cree esa weón. Nadie que realmente lo vea de fuera no te cree. Es como la Windy Gear, weón. ¡Claro! Es como la Wendy Gear. ¡Qué buen ejemplo! Nadie te puede mencionar, nadie te puede hablar. Si no es algo positivo o algo que a ti te gusta, mejor ni me mencioní, weón. Porque si lo haces, te voy a funar, te voy a hacer mierda por donde pueda y nadie me va a pescar.
así. Bueno, yo me acuerdo la Windy Geek que se me gustó porque la stream lipearon en Fortnite y que bueno, ay, la hicieron bien con los creadores. ¿Sí? Como que los guares que ven Fortnite como querían las cuales, que querían que banearan a la otra mina, weón. Bueno. Una mina terrible picota. Ahí te entiendo cómo anda la que esa mina igual como picota, picota. Dale una vez. ¿Por qué siguen hablando de Dala? ¿Por qué hablan de Dala? Camilo, te caíste. Ya, ¿qué sigue? Puta sanita, pero. Pero en general, Dala es culiado, no es una mala persona, ay, pero ay, muy picota. Volví. Es mala persona, weón. ¡Qué buena tú, la Michael! Bueno, el culiado era un machista, conche tu madre, y ahora salen sus videos hablando de tratando de machito al Rubius, po, weón, qué chucha. O sea, no quise decir que no era malo, quise decir que el weón no era culpable, por ejemplo, de la funa, ¿cachai? Porque el loco lo han funado varias veces y son falsas, ¿cachai? Pero el loco es un conche su madre, se merece todo lo que le pasa, ¿cachai? Mm. Todo lo que pasa, todo lo malo que le va a pasar, se lo merece por su propia mano, ¿cachai? Porque él lo sembró, ¿cachai? Un weón así de penca. Chao con Dala, weón. Weón se metió con Chile. Aguante, se metió con Chile. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Una weón, una vez. Oh, ese video de mierda. Oh, madre. El culado. ¿Qué weón? ¿Qué hizo? Una vez el culado habló de. Mira, fuera el tiento, habló de las tesis. De las tesis. ¿Cachai? Como tesis, ofendido, ya. Porque como siempre. Según las tesis, estaban diciendo que todos los hombres eran violadores, pues, ¿cachai? Yo así como, hermano, ¿te puedo creer? Que vos de verdad pensé que a vos te están diciendo violadores, ¿cachai? ¡Oh, qué weón! Como, weón. Y de repente, weón, culiao empezó a sacar el tema del estallido social. Y el weón dijo, no, es que un paco a ti no te va a pegar. Un paco a ti no te va a hacer daño. Los pacos no son malos. No todos son malos. Y yo así como, estoy weón, ¿por qué estoy hablando? No sabía lo que estáis diciendo, enfermo culiao. Esa weón me da raya. Pero para que te di cuenta la clase de persona que es. Por eso, ¿qué igual se mete? Me decía el culiao enfermo. Bueno, toda la vida le ha tirado a la feminista, al movimiento feminista, y ahora viene sacándose el descarte y tratando de machito a otras personas y usando el lenguaje inclusivo. O sea, ¿quién eres vos, culiao? Es que no. Chiste. Dallas es egocéntrico. Dallas cree que es el dios. Es como el video del Benito. Soy un genio. Esa es la pila. Ah, crees que lo mucho. Ah, cállate. Hola, recalcada. Ahora nomás. Mike, la historia. Hablemos del 10% entonces ahora. Hablemos de otra cosa. Ya, en general, sí. Dallas. Dejémoslo con que Dallas es un conchetumare. Es un conchetumare. Licha, araco. Sí. Ya. No, nada, suena, culiao. El 10%. Hablemos del gobierno y el 10%. De todo ese tema, todo lo que fue el 10% de gobierno Piñera, wea, esa weá era la. Ah, no se acuerdo, vieja culia que es terrible borracha, no me acuerdo el nombre. Juan Rittelberger. Esa. Están llamando a alguien. Sí, igual, conté. La weá haciendo una esquina, armando piña. Wea, no entiendo por qué mi grupo de la U me está llamando, me está haciendo una videollamada, no sé por qué, weón. ¿Por qué? En vez de arrancar. Algo pasó, po, weón. Tipo, mutea de momento, a ver qué va a pasar. Mutea. A ver. El Wally no se escucha. Edgar, mutea de. Ya, sigamos. Oye, Wally, ¿por qué no lo chispas el celu? ¿Cuándo vamos 11? Hay que borrar el disco. Mike, cállate. Ya. ¿Qué pasó acá ahí? ¿Qué pasó con el...? No sé cómo pasó, Edgar. Estaba buscando que debería hablar con tu mamá. Ah, ¿no? Ya, aquí estamos hablando del 10%. Del 10%. ¿Alguien quiere empezar? Que hablaba Camilo. Dale tú, pues, Camilo. Ha hablado mucho, Camilo. Camilo, habla, que no quiero escuchar más se va a culiar, que ha hablado Caleta. Ya, dale, güey, porque Mario ha hablado. ¿Quién se va? Ah, no, ¿quién se fue? El Edgar entró. Ya, pues Edgar, estamos hablando del 10%, ¿querías hablar tú? Cuando lo único que le digo a ustedes, cabros, cuando saque mis 20 lucas, no me anden buscando, ¿ya? Eso. Claro, yo cuando saque mis 10 lucas los voy a aplicar a todo el patrón. Al Tuto Beach. Los voy a invitar a todo el Tuto Beach. Al Tuto Beach. A pasar la raja del Tuto Beach. A pasar la raja. Algo del 10%. ¿Quieres decir qué es lo que voy a comprar? Supongo que eso va a hablar, ¿cierto? ¿Qué vamos a comprar con nuestro 10%?
Yo sacando los cálculos de 10% son 50 lucas, weón. A 5 lucas G me salen 10. Así que estamos. De hecho, culiado, he trabajado como un año, weón. Te sale 12. Debe tener como 200 lucas. Yo debo tener como. El EGA debe tener escaleta. Yo puedo sacar toda la plata. Dudo que tenga más de 10 millones. Pero sé que tengo más de 4 millones. ¿Tanto? ¿Cuánto has trabajado, Edgar? Weón, yo estoy trabajando desde el 2016, pues, weón. 17, 18, 9, 20. Ya, pero o sea, que tienen 1 millón por año. No, weón, los que tienen menos de un millón pueden sacar toda su plata. Sí. Los que tienen arriba del millón. Debo tener, mira, no sé si tengo entre casi 3 millones o llegando a 4 millones. Así no, es cuando es que no. No sé el cálculo, pues bueno, he revisado la boleta, culia. Así es como después todos salimos estafados. Nos ganan las tarjetas. No. Es que ya lo están haciendo con uno, igual es que están viendo los datos para cagarse. Sí, que bueno, es más rata. Un ruso te roba el canal. ¿Ah? Ya. Puta, pobre Corchea, va a tener que usar su 10% para recuperar su canal, weón. Puta la weón. Ni siquiera tiene ese weón, cuánto trabajaba. Ay, va a tener ese nunca. ¿Qué me dijo? ¿Sabes cuál es el problema? El Corchea no trabajaba nunca, weón. Oh, esa es la weón. Che tu madre, weón. ¡Váyanse a la chucha! Cabrón, ¿quién tiene una casa? ¿Quién me da el ojo? ¿Quién me da el ojo? ¿Quién me da el ojo? Hermano, pero ver el discurso de Iván Moreira sobre el 10% era como. Que me reí, weón. Bueno, ese meme que mandé con la culiao. Imagen. La canción rusa de fondo era como yo lo escuchaba, el weón. Pues yo la chaqueta así reversible brígido. Yo que la risa. Él votó solamente por eso, ¿sabéis por qué? Porque no había otra medida. Campaña. No lo votó porque de repente estaba a favor, es porque no había otra medida. No, y es para que hacer campaña. Y es porque sí, saben que no van a ganar ni una basura más. No van a ganar nunca más en ni un lado. Sí, están claros esa weá. La derecha está muerta. O sea, la derecha está muerta en este país ya. La derecha, la izquierda, todos los políticos están muertos. Ahora nadie le cree a los políticos, a nadie, Camilo. Bueno, mano, eso es lo que ya falta un nuevo partido político. No, eso yo le creo. A partido si político, fuiste buena. Fuiste buena Chile. No, yo no le compro ni uno, bueno. Partido político, fuiste buena. Le compartí. A Florcita Mutua. Florcita Mutua. Tiene buenas intenciones, pero me da hueonadito. Una vez habló sobre los pequeños gastos que se hacen en el Congreso y creo que en cada hogar de Chile, weón, en la Universidad de Motúa. ¿Qué es lo que pasa? Si mal no recuerdo, explicó que cada aparato electrónico tiene cierta cantidad de años y las personas tienen que andar renovando cierta cantidad de años los aparatos. Weón. Y lo que propuso él fue que la garantía se extienda más por el producto fallido por esa cantidad de años, una wea así era. ¿Y sabéis qué pasó? Nadie lo pescó, weón, pobrecito, weón. ¿Me escuchan? Ya entendí, sí, ahora sí. ¿Me escuchan, sí? Sí. Che. Dios, manché tu madre al fin, weón. ¿Y qué weón? Como en los submarinos así. Hablamos de Dallas, ¿no? Ya, di lo que opináis de tal. Sí, no, ya lo escribí, de hecho. Sí, lo voy a poner en el podcast. ¿Lo escribió? Sí, lo escribió. Sí. Puro insulto, ¿qué te ha puesto eso? Se merece los peores males del mundo. Es verdad, dale, yo confío. Mira, dale, lo que. Dale, para ti. Chanchuculea. Dala, Reyu. Mini. Mini. Pene. ¿Qué tal lo que dijo el Alamo? De que esta weá de la AFP, todo, a los pacos, milicos y todos estos buenos jubilados no les corresponde nada. ¿Es real? Sí, es real. Sí, es real. Es que ellos tienen la otra AFP. La jubilación de ellos es diferente. Sí, o sea, ellos no tienen AFP.
lindo. Pero si ellos tienen el sueldo asegurado, no tienen nada que perder los culas. Sí, que no tienen... sigan ladrando nomás. A eso seguro no corresponde nada, weón. Nada, y lo más hermoso. Por eso esta weá no la quería a la derecha. Simplemente por eso. Porque ni siquiera hay plata, la verdad, Camilo, no hay plata. No, a ningún cargo público del Estado le corresponde esta cuestión. Es rico, exacto, weón. Pues si ellos tienen el trabajo, yo lo siento que como un triunfo. Mil veces, sí, histórico, weón. Weón, ¿cuánto lleva la AFP y nunca se han podido sacar la plata? ¿De nada? Inconstitucional, hermano. Esa weón es inconstitucional. ¿Cómo se llama? La AFP nunca. Cuando mi compañero de pega fue a protestar por toda esta weá, pues tiró piedra y todo, camote y todo, le dejó la mea caga, y ahora que aprobaron el 10%, la mamá por el grupo familiar de WhatsApp le dice: pucha hijo, muchas gracias por pelear por nosotros y la weá. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Y Brian así como: sí, vos, para que cachan, pues de nada. Mamá, fue a sacar un humilde Julio y nomás. Mamá, saqué un ligue, saqué puro comete. Mamá, soy youtuber. Santa Isabel. Más Salva, corta esa weá. O a un ruso me estafó. Mamá, mi papá me pegó. Y mi primo también. Mamá, oh. Mamá, qué triste, man. Aguante Corchea. Un F por Corchea. Un F por Corchea, que no va a poder sacar el 10% de su FP porque nunca ha trabajado. Porque tiene una laguna de 23 años. Ya, pero miren, independiente cuando tengan la FP, saquen toda la plata que esté, weón. Si hay que sacarlo, weón. Hay que sacar todo lo que tengan nomás. Bueno, y es guardarlo. Tu plata, es que sí, eso es lo que va a hacer. Esa es la weón. Es tu plata, weón. Que de hecho tenéis vos de decirme que si puedo no sacar la plata. Exacto, weón. Bueno, había una diputada que decía que la plata de la FP no es tuya, sino de la tu trabajador, no, de tu empleador, que él la deposita. Vaya, bueno, esa es mentira. Madre. Tú tenías un sueldo líquido y un sueldo bruto. El sueldo bruto es lo que te da tu empleador. Se te descuesta todas las cotizaciones, lo de del FONASA, igual, o ISAPRE, si es que tenés ISAPRE. Y esa es plata tuya trabajada. No puede ser de otra persona, ¿no? El fondo es tuyo. No, ¿cómo entiendes? ¿Sabes qué estúpido es lo que dice? Así es, Camilo. Es que, weón, piensa. Es que todos esos partidos están vendidos, weón. Reciben. Yo creo que siguen recibiendo coimas porque saben que tienen que. Hay ministros que tienen vinculaciones con la AFP. Ministros. Cabrón, me voy a conectar. Dale, conectar. El hermano del presidente creó la AFP. O sea, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Claro, weón. Pues sí, ninguno de los. Bueno, pero esto vino gracias al estallido social que provocó que estos weones bueno, se le. Yo se le decía a mi mamá, bueno, le decía a mi mamá esa weá porque Piñera no. Mi mamá como que dice siempre como que no, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, que siempre nos van a cagar. Yo le digo, pero mamá, claro, tenés que luchar. Claro, pues yo le intento explicar, así que, pero weón, todas las weas que tenemos ahora es por algo, no nos están regalando la weá gratis, ¿cachai? Hay porque compañeros muertos del bombeo, weón. Claro, weón. Gente muerta, weón. Gente murió, conchetumare. Gente murió. Chile despertó. Y van a pagar. Yo sé que van a pagar. De la faja y la. O del bardo, weón. Sí, el bardo es como el pie, weón. Ya empecemos con lo del bardo. Barcuco. Ya. ¿El bardo fue funado? Sí. Pero no es funado. De gorriado a funado. De gorriado, claro. De hecho, es lo mismo. Primero empezó a ser como cuqueado. Pero parece que él fue el cuqueador. Pero al final no. Al final fue el cuqueado y funado. Que la funda era falsa. Ya, pero los detalles, pues, weón. Pero expliquen, pues, weón. Ya, la weón es que Alvardo, ahora hace poco sacó un video de por qué lo funaron. ¿Por qué lo funaron? Una página de 2020. Que busca como destruir Alvardo, que se dedica a destruir, cacha, un blog. No, pero eso viene después, pues di quiénes lo funaron y por qué lo funaron. Por eso, pues eso, güey, pues. El blog reunió a tres de su ex. Dentro de ellas está una mina venezolana que estuvo con él como 2-3 meses, que él mismo dice. Está la otra ex que no se da explicación de quién es, y la Lore, pues, la que lo cuqueó. La cuqueadora profesional. Sí, exacto.
Y esas minas, en ese blog, empezaron a contar weas de, como el hecho de que, no sé, el weón casi la maltrataba verbalmente. Y eso lo llevó también a un juicio con la Lore, con la ex. Pero cuando dijo pero, esa wea de Maraca. Sí, pues, lo que dijo en ese video con el SOA. Ah. Que la tomó. Entonces la mina lo llevó a por difamación. Creo que así era. Sí. Claro, pero es como una wea así. Lo llevó por difamación. Y el de hecho, la jueza, porque eran, dijo que. Él dijo, era una jueza y una fiscal. Y las dos, como que dijeron, oye, pero déjenlo tranquilo si ya murió. Aparte, fue esa vez. No hay detalles de que haya pasado antes, nada. No. Pero di que fue absorbido, ¿cachai? Fue absorbido de todos esos casos. Claro, se dio que entró la wea. Sí, pues después de esto vinieron puras funas. Algo súper destacable, estoy acotando, que el Bardo guarda todo, y eso lo dijo. Sí, eso. Sí, que el weón guarda todas las pruebas, guarda todas las weas por si acaso. Incluso el weón hizo un video de cuando se fue, que no sé si se fue a la casa cuando estaba con su esposa. Que el weón se fue grabando todo, así como que detalló cada cosa que se quedaba en el departamento y cuando cerró la puerta y se fue. Entonces, como que hizo muchas pruebas de lo que él no ha hecho, porque de lo que lo acusan, él no ha hecho nada. Y de hecho, las acusaciones que vinieron después, desde las minas, porque las minas como que lo apoyaban a esta página para funarlo, que son como que el weón prácticamente, la polola que tiene ahora tiene una hija. Y que Juan tiene una cámara en la cama, la pieza, espiándola y que vendía pornografía infantil. Claro, están acusándole de todo lo posible. Ana, se metía con, decían que se metía con travesti, que hacía trío con el soda, que hacía trío con cepo. Caballo. Pura wea, sí. Que incluso a él le contactaron con la hermana, con la mamá, creo. Con una tía y con el padrastro. Y que. Él supuestamente le robó una casa al padrastro y que él explica que el padrastro dijo que pusiera su nombre a esa casa porque él quería por cosas del puto. Que era el papá, básicamente, caché. Claro, como, ¿sabes? La... Y ahí la wea que el weón. Eso, y eso, a eso va la wea, que como que hay muchas funas por nada sobre el Bardo y que hay cientos de weones que lo que buscan es denigrarlo prácticamente, como destruir su mundo. Claro, yo yo vi todo, caché, vi todas las funas, todos los relatos, los videos, caché. Hay un audio que está corriendo por ahí. Sí, también, y hay audio falso. Hay un audio que se parece mucho a la voz, pero se nota que es falso. Se nota. Entonces, que no es que... Voy a buscar la primera, ¿no? Para leer una funa ahí después lo digo. De primer como primer punto de todo es que se nota de lejos que la funa es terrible penca. ¿Por qué? Porque hay una parte, me da risa, hay una funa donde es como un mensaje de Instagram. Y no es que cuando te envíen mensaje de Instagram, como que lo enviáis y hay como un globito, ¿caché? Sí. Como una línea que tapa tu, o sea, no tapa, sino como que el contorno del mensaje. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, pues, la weá que en una de esas funas se nota... Que hay como puntitos, ¿cachai? Entre medio, ¿cachai? Porque seguramente estos weones como que borraron la conversación original y con Photoshop le empezaron a poner esa wea escrita. Y no se dieron cuenta los weonados que habían pasado a borrar la línea del contorno de Instagram. ¡Poche tu madre! Es como weón, o sea, si vaya a hacer una funa falsa, será bien. Entonces ya, de primer lugar tenemos que la funa es falsa. El audio es terrible chanta. Es terrible chanta. Hay un mensaje también donde están como leyendo toda la wea y la Yori, se escucha el audio de la Yori en 8 bits, la antigua polola, donde le dice así como, ahora voy a poder meterte con cabras chicas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Una acotación, esa mina, la Yori, ¿te escuchas? ¿Aló? Sí, okay, creo que... ya. Yori, de hecho, él... La que era como mea kawaii para hablar, mea wea. La primera polola. La chuchu. La chuchu, esa mina dice. ¿Dónde está la chuchu? Esa mina dice que esta weá es muy rara lo que pasa porque para ella le sorprende porque conoce al Bardo, son muy amigos ahora, dice. No, pero cuéntate la chuchu. La chuchu también funa al Bardo en su tiempo. ¿Cachai? Pero la funa porque se la daron muy mal ellos dos. La terminaron súper mal, el Bardo hizo un video. Ya, y años después resulta que le hicieron de nuevo un video porque ellos se juntaron, ¿cachai?
Sí, video culo incómodo. Video culo incómodo, weón. Sí, era con mucho silencio. La Catherine así como wey, diciendo, no, que en verdad todo lo hicimos en caliente, todo es falso, ¿cachai? Entonces, estoy ocupando el audio de una persona que ya desmintió toda la supuesta funa que le hizo, ¿cachai? Que es tan buena con Bardo, que lo estoy ocupando para tu funa de ahora, ¿cachai? Entonces, weón, ni siquiera está ahí como informado de todo lo que le ha pasado a Bardo y hace una funa terrible falsa, po, ¿cachai? Entonces, weón, da cualquier vergüenza ajena, ¿cachai? Porque también he visto varios comentarios de los locos como que ponen como argumentos, ¿cachai? Así como defendiendo al Bardock y los weones eliminan los mensajes, ¿cachai? Del Instagram. Entonces, yo vengo al video de Bardock, empiezo a mirar, ¿cachai? Todo súper objetivo. Y el Bardock me dice, me ha pasado esto con el antro, ¿cachai? El antro, ¿qué es lo que dice el Camilo? El antro es como un sitio web, ¿cachai? De weones que son muy acosadores, muy cuáticos. Como los weones de verdad. Son como, de verdad son muy cuáticos los weones. Entonces el weón no te pone todas las pruebas porque él dice que tiene más pruebas, ahí falló. Pero el weón te pone, miren, te pone una página donde él guardó todas las weas, ¿cachai? Y ahí, literal, 400 conchetumares. 400 capturas de todo el acoso que recibió este weón, po. Entonces, este weón del Bardock está poniendo una prueba que lo podéis tocar, tangible, ¿cachai? Y de primer punto tenéis que la funa se ve entera falsa y terrible chanta. Entonces, me da cualquier paja y al final llegamos como al mismo tema. ¿Qué pasa con el tema de la cancelación, cachai? ¿Qué posición hay que ganarlo? ¿Cómo podéis cancelar al Bardock si ya no hay nadie que cancelarlo? Si ya no hace video, sí, no hace se video, respalda muy bien ese por eso que la gente se... ¿No irá a un restaurante? ¿No irá a su restaurante? Por eso que la gente... Daniel Bardock no me da ni me viene, cachai. Está hablando el Wari, ¿qué pasa? No, puta la concha de tu madre. Es que este weón habla justo. Ya, pico. No dije nada. Habla, weón. No, pico, no dije nada. Ya. No te dije nada. ¿De qué estamos hablando? No, entonces, ese gusto que tiene la gente de cancelar a otras personas porque... Por hacer daño, tema, prácticamente. Es el tema de la cancelación. Depende de quién lo vaya a cancelar, pues sí. Si Bardock ya no hace nada. El hecho de que las funas de verdad a veces sirven para hueones como Pradena, por ejemplo. Como Pradena, claro. Si no se hace la funa a un hueón similar o peor que él, ¿cuántas minas nos van a caer más? Por lo menos en este mundo globalizado de internet, todo, las funas sirven para hacer llegar que este hueón es raro y es malo. A visibilizar o es para estar. Mira, la funa primero. No hace lo que no hace, la justicia no hace nada. La funa está ayudando, mira, pero cuando canceláis a alguien para hacerle daño, ya la funa se está perdiendo la intención que tiene. Sobre todo si no tenéis base, ¿cachai? Y en verdad como que encuentro que... Yo siempre he dicho lo mismo. Tú cuando veís una funa, si realmente tú te preocupáis de que la funa sea seria, ¿cachai? Porque a ti te importa la estatua de la funa, te importa como que la injusticia... no pasen por alto. Vos, si veis una funa, te vais a investigar todo lo posible y ver todas las pruebas posibles para ver si la funa es verídica o no, ¿cachai? Esa weá de llegar y decir, no, yo le leo... el primer párrafo y ir a putear a Bardo. Claro, leo el primer párrafo, no veo nada, veo las fotos, ¿cachai? Veo que tiene una cuenta, listo, funado, ¿cachai? O esa weá de creer... O esa weá de que, puta, igual entiendo, sí, más o menos la calentura del momento quizás, pero esa weá de, no, yo prefiero creerle a una víctima que a un supuesto violador. Y puta, igual como que es medio contraproducente eso, pues, weón. ¿Qué pasa? Sí, al final todo termina siendo una mentira. Es peligrosa esa weá. Es peligroso. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó esta weá de Black Lives Matter, donde mataron al George Floyd, subieron una foto a Twitter, ¿cachai? Donde había un weón que estaba como encima de su auto. Y estaba haciendo como una seña con su mano. Y que no caché mucho, pero era como una señal racista, entre comillas. Que es como, ok, niga, una wea así. Sí, sí, sí. La cosa es que a este loco lo cancelaron, ¿cachai? Lo funaron, lo despidieron de toda la wea. El weón llega como meses después a explicar su historia, po. Resulta que el weón está totalmente... estaba manejando, ¿cachai? Encima que él era es chistoso porque igual lo llamaron racista y él es mexicano y moreno, ¿cachai? Entonces, el bueno estaba manejando súper normal y tenía las manos afuera y él estaba chispeando los dedos.
pispeando. Porque estaba manejando. Ya, pero ¿cómo era el signo? Era como el ok, cuando tú decís como ok. Es como el... ¿Se acuerdan cuando yo tenía mi chaqueta culiada, donde salía el 100% y usted, ah, una wea así? Ah, ya, el ok, esa manito así como del circulito, o sea, hacer como un círculo entre okay, el... Ok, cuando te montas y bajas la mano y le pegas un combo, wea, gracias a eso. Sí, esa wea, sí, más o menos. Claro. Ah, sí, porque supone claro. Que es un saludo como de la raza aria, una wea así. Claro, una wea como de supremacista blanco. Entonces el weón llegaron, lo funaron, le hicieron pico, y el weón resulta que él estaba chispeando los dedos, pues weón. Y realmente nadie le preguntó en la cuenta de Twitter, así como ya, pero el weón está en el auto, ¿che? Porque yo veo la imagen, veo que el weón está con la manito así, ¿che? Y digo, este weón está manejando, ¿che? O sea, no hay ni un contexto, más encima que una foto. Y cuando tú estás haciendo cosas, estás manejando cualquier weón, la prueba más tangible siempre va a ser el video, porque si un weón hace un ok, porque puede pasar... Con el video se va a entender que el weón va a mantener ese símbolo del ok, ¿cachai? El símbolo racista, ¿cachai? Pero es una foto, y es una foto donde el weón está en el auto, y el weón dice, a mí me da mucha pena porque el weón decía, weón, yo soy mexicano, inmigrante, ¿cachai? Me traje a toda mi familia para acá, para Estados Unidos, y me despidieron del mejor empleo que tenía, ¿cachai? Y el weón está con depresión, tiene terapia, entonces, realmente te cagaste un weón inocente, ¿cachai? Es mentira esa weá de que nadie es inocente, es mentira esa weá de que todas las mujeres o todas las cancelaciones son reales. Eso no es mentira, eso es mentira, weá. ¿Cachai? Al final estáis dañando. Es que por eso, es diferente, weá. Mira, es que hay funa y funa, ¿cachai? Porque hay funa, yo, por ejemplo, hay que ir separando, hay funa de cómo piensa un weón a funa de violencia de género. Y ahí hay claro, que hacer la división, claro. Por ejemplo, yo digo, bueno, una mujer, que hoy día leí una funa que dije, hermano, no puede ser. ¿Cómo tan brigio? De una mina que funaba a su hermano, porque el hermano la violó. Y dije, bueno, ¿cómo una mujer se va a exponer? Entonces como que te vais poniendo en la balanza de la credibilidad, y yo le puedo creer a una persona que se arriesga tanto a contar algo así de delicado ante los ojos de la gente, a cómo va a dejar a tu hermano, a toda la wea. Es como, bueno, no me puede caer en la cabeza que mienta por mentir con una wea así, ¿cachai? Pero después ya. Es que por eso, por ejemplo, ahora lo que contaste tú, una foto. Ese es otro tipo de funa, porque estamos hablando de una wea más como de pensamiento, más de ideales, de ideales, ¿cachai? Pero por eso digo que hay como que diferenciar la funa y a lo que va a propósito, al propósito que tiene la funa, ¿cachai? Y pues al final, si tú hay como que las funas que quieren visibilizar estas weas, ¿cachai? Por ejemplo, la mira, yo te explico a mí una profe de filosofía me explicó lo que voy a hablar de la funa, y un profe también. Las funas partieron como hecho de quebrantar ese misterismo, por decirlo así, ese misticismo de las conversaciones de los círculos de hombres, donde ahí se normalizaban todo tipo de actitudes que entre los hombres para ellos está bien, pero una mujer obviamente no, que es por ejemplo tratar a una de guatona culiada o de maraca, le hice esto a esta mina, o le hice esto a esta weona, esta buena terapia, esta weona, wea, así, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces primero partió como eso, crear como ese espacio, hacerle saber como al hombre de que eso está mal, como hacerle sentir culpabilidad en un cierto sentido de... Igual, es real. Sí, pues es verdad, todo el mundo lo ha vivido, yo lo he vivido. O sea, no, antiguamente... A todos, weón, nosotros mismos lo podemos decir. Nosotros mismos hemos hecho... Siempre estaba el, oye, me comí una mina, solamente una... Está buena para o mandar los packs, ¿cachai? Bueno, en mi grupo de curso, los weones mandaban packs, weón. Mandaban los packs que les mandaban. Esa weá no es posible. Asqueroso, weón. Mi grupo de trabajo, weón, se manda pura porno así, pero weón, pack de mina, los culiados son tan enfermos que le sacan fotos en el metro a la raja de las minas, así como que weón. Ya, esa madre es enfermizo, oh, vos, ¿cachai? Enfermizo. Te voy a ir en cana por esa weón, porque... Yo tengo un compañero, bueno, o sea, un conocido, weón de las maquetas, el culiado ya se compró un pack de una mina, lo compartió con todo el conchesonare, y te cuento ahora que en dónde está en México, conviviendo con ella. Ya. ¡No!
¿Cómo, weón? ¿Cómo? Se enamoró de la mina. Sí, se enamoró de la mina. Sí, se enamoró de la mina que le vendió el pack y se fue a vivir con ella a México. Ella de México, él de Chile. ¿Y la mina supo? No. Creo que no sabe, pero todos lo agarramos para huevos, casi siempre que lo... Siempre ah, que... yo ese culiao, ¿sabés qué? Me no voy a funar, me... Vos me decís que en él, yo mira, me contacto con la mina como sea. Sí, pero espérate. Es lo mismo vender el pack de una mina que le sacáis sin su consentimiento a eso, una mina, ¿eh? A compartir el pack de una mina que lo vende. Que ella sabe pero pues, espérate, po. Ella le vendió el pack a una persona, po. Y ya, mira, independientemente de su... De lo que ella hace... ¿Qué pasa con Mia Khalifa? Mira, déjese algo. Independientemente de lo que ella hace, al final aquí estamos poniendo en jaque el comportamiento del weón, ¿cachai? Pico, no me importa mina, pico lo que hace la mina, ¿cachai? A mí me molesta mucho cuando los weones como que... Ustedes no se han cachado que hay muchos streamers que hacen el live stream, ¿cachai? Todo súper normal, ¿eh? Muchos weones muy cuáticos que les dicen a todas estas minas que son maracas o putas, ¿cachai? Porque se visten bonitas. Claro. Y yo me pongo en su posición y yo digo, weón, si yo fuese una mujer, si yo fuese bonita, si realmente me sintiera bonita y orgullosa de mi cuerpo, yo me he visto como se me para el pico, ¿cachai? De verdad, me he visto como se me para el pico y no tengo por qué darle explicación a un culiao por cómo yo me voy a vestir. ¿Cachai? Ahora, si vos venís con la intención de que queréis verle las tetas, wea tuya. ¿Cachai? Al final, yo me estoy aprovechando de ti porque yo sé que vos eres un weón terrible básico. Pajero. Yo me estoy burlando de ti. Yo me estoy riendo de ti. Y era. ¿Cachai? Entonces, aquí lo que ponemos en jaque es como lo que hace el hombre, ¿cachai? Lo que hace el weón como pesado, weón maricón, como, miren cabros, tengo fotos de estas minas, ¿cachai? Sí, yo se las compré. ¡Calle la mea teta! ¡Calle el meo lloro, hermano! Pues, ahí quiero tocar como... Esa es la weá, que hay grupos de WhatsApp incluso que... Es como que... Se dedican a eso. Weón, se dedica a eso, a mandarse porno de pack. No, mira, el porno no importa, porque el porno es como... Todo ya, por porno. Ejemplo, nuestro grupo de Instagram, donde nos mandamos puro meme. Bueno, el único grupo que tengo con ustedes, porque no quiero decir que somos diferentes, no somos así como los buenos perfectos, ultra feministas, nada. Estoy diciendo que nada. Por lo menos nos mandamos memes, siempre son memes. Mira, es que depende, mira. Ni un meme veis, solamente veis puras rajas, puros videos porno. Pero mira, depende. Depende cómo, ya, yo mando el meme. O sea, mando la buena con que quiso una sesión de fotos sexy. Un pack. Yo creo que depende. Si es que es como con la intención de que. Yo, por ejemplo, cuando encuentro bonita a una mía, o a una mina, le mando a un amigo y le digo, mira, cacha. Es como que depende el comentario que venga, es como la cuestión. Sí, porque si yo. Porque yo sé que las mujeres hacen lo mismo. ¿Cachai? Como se manda nombre. Bonita a sexualizar una foto. Claro, ahí está la diferencia. Está la wea, pues. Ahí está la weá, esa ve. Esa es la weá. Ahí está la diferencia, ahí es lo que voy yo. Es como decir, hasta ahora entera maraca porque sacó esa foto. Ahí está mal, pues, weón. Esa weá. Ahí el problema eres vos, ¿cachai? Como que vos eres el hombre culiado. El pensamiento culiado de que todo rodea tu pico, ¿cachai? Hermano, no. Sí, pues, es como. Por ejemplo, esa frase culiada que a mí me da rabia y que me enoja y que de verdad me calienta cuando me dan esa weá. Cuando vos salís a defender una postura de una mujer y te dicen por si la pongo. Y es como, Boris, tan cavernícola para no pensar que la única interacción entre un hombre y una mujer es sexual. Porque decís, este weón lo único que quiere lograr con ella es ponérsela porque la estoy defendiendo de una postura. Es como, hermano. A él eso es la única interacción entre un hombre y una mujer. Es como, weón, solamente culiar. Es como, weón, ¿no tenía amigos? Porque a weón no le da la mente para pensar, no, este weón la está defendiendo porque yo estoy mal. No, weón, le dice, no, la está defendiendo porque se la quiere poner. ¿Por qué? Porque yo también la veo en contra rica, si lo único que quiero es ponérsela. Es como, oh, hermano, conche tu madre, weón, qué raya. Esa verdad, que cuando escucho ese comentario de por si la pongo, como que me pone a pensar, weón, ya, a lo mejor no pudiste tener agresivo. Para, no pudiste tener prima, pero tenés mamá. Por eso es como... ¿Cómo no es como, hermano, si yo defiendo a mi mamá es porque se lo quiero poner también. No, pues, ahueonado, culiao, y me dan ganas de pegarle, así, un chachazo. O sea, pero esos que suenan, pues, así, ahueonado. Me pongo en el lugar que tengo primas y yo me crié con ellas. No quiero que esté en la calle y un hueón enfermo como ella le haga un comentario así.
ojalá que hubiera gente como yo que la defendiera y le dijera, oye, para la mano. ¿Cachai? Bueno, si mira, la otra hueá de la funa sirve como modo, nació como modo de alertar a las compañeras que rodean el círculo ese weón, porque obviamente el culiado, nosotros como lo que estamos hablando de antes, de ver el olfato, de saber que ese culiado puede ser funado, porque el weón obviamente no se muestra igual con las mujeres en un principio que como se muestra naturalmente con el hombre. Entonces, en eso va, la mujer que estuvo con él, la mujer como estuvo con él, sabe como el culeado, pero la mujer que lo está conociendo no sabe, entonces como un modo de alerta. Así nacieron las funas, con las dos formas de quebrantar ese misterio que existía en el círculo del hombre y en modo de alerta. Ya después, obviamente hay una forma de funar como buscando algo punitivo, y yo te la voy a comprar cuando el culeado le pegó una mina y el culeado sigue insistiendo, ya se conche su madre, si le pego, feliz, ¿cachai? Que le peguen, que le saquen la chucha, feliz. Como este weón del Pradena, que ante toda la luz, ante todos los casos, el culeado seguía insistiendo en su defensa. Es como, ya, hermano, hay pruebas, pues, hay un verdad, video, hermano, hay un video. Te mereció un combo en el hocico, así. No, sí, es que te quemen vivo, weón. Que te quemen. Que tienen como 5 o 6 ex, y de las 5 o 6, las 5 te pueden estar funando. Te funan. Querido, te funan, weón. El weón que le mandé. Que golpeáis, que abusaste, que eres un maltratador, que toda la weá. Entonces, weón, ¿cómo no le vaya a creer a esas minas? Pues, porque algo pasa. Sí, ¿Cuál quiere decir algo? No, que te apoya a tu punto, sí. Por eso yo digo, mira, yo creo que lo de aunque eso también aplica a lo de Bardock. Eso weá también aplica a lo de Bardock. Pero bueno, las pruebas son. Es que esa es la weá, mira. Es que esa es la weá, mira. Es que el Bardock también se repara. A Bart el mismo dice. No es lo mismo un weón de del barrio cualquiera a que lo funen 5 bolola o un weón con plata que estaba. No, eso ya me va a revista, mira. Si tenías muchas personas, si tenías muchas mujeres, ¿cachai? Que le han pasado algo parecido, ¿cachai? Más de una va a tener una prueba. O va a tener una prueba de una conversación que no sea tan chanta como la del Bardo. O va a tener un video, va a tener una foto, algo, ¿cachai? O sea, al final es buena la celeridad, ¿cachai? Yo al principio cuando fui al Bardo, yo me la creí. Yo pensé, el Bardo se mandó un cagazo. ¿Cachai? Porque vi las conversaciones, no las vi bien. A mí me hizo juego porque el Bardo ya tenía. Claro, el Bardo tenía una hueá media rara. O sea, tenía como una actitud. Antes. Acuérdate cuando. O sea, no lo funaron, pero cuando tuvo no sé con qué problema, el güey le. Como que salió explicando que le pedía fotos como mostrando a su cuerpo a la mujer porque le gustaba ver los tatuajes. Como, chúpame la pija que me va a tragar eso. O sea, como. Claro, pues. Entonces. No, claro, ¿cuál era tu intención? Entonces entiendo la solidaridad, ¿cachai? Y la comparto, porque al final uno una funa no es una wea fácil tampoco, pues, ¿cachai? Una funa no hay que inscribirlo como barato, gratis, ¿cachai? Ni cagando. Pero man, por muy que haya solidaridad, claro, pero por muy que haya solidaridad, lo siento, ¿cachai? Si tú me estáis solo dando relatos, ¿cachai? Sin ningún tipo de prueba, lamentablemente yo voy a dudar, ¿cachai? Sí funciona. Mira, como yo creo las cosas, porque siento que esta weá igual tienen que estar un poquito en el criterio propio y no seguir tanto la masa, ¿cachai? Si tú tenés que ver como personalmente como la situación en general, ¿cachai? Y yo como alguien, yo soy una persona que intento tener solidaridad, pero cuando ya una weá me hace ruido, yo no me voy a hacer el weón, ¿cachai? Esa es la weá, no me voy a hacer el weón si una weá me da mucho ruido, si no veo que no hay ni una prueba, si veo que... como que son muy absurdos ahora también como las funas, ¿cachai? Lo siento, porque así funciono yo, ¿cachai? Es que mira, por ejemplo, cuando funaron a mi amigo... Funado. Lo mismo del agua del olfato. Yo me lo podía esperar, ¿cachai? Porque yo conozco al culiado, pero nunca lo pensé, ¿cachai? Pero igual yo digo, lo creo de forma ciega porque conozco al culiado. Y la verdad es que... salió el primer testimonio y después salió un segundo, porque eso hacen como páginas donde dice funa tal weón, cosa sí, que otra weón que tuvo problemas con el mismo weón manda su testimonio para recopilar. No sé, weón, si te salen 5 testimonios es como weón, cómo no le voy a creer, y todos los testimonios de weón muy diferentes o de weón muy bien explicados, weón muy detalladas, es como que tenés que creerlo, ¿cachai? Aparte vuelvo a esa weón de decir, ¿por qué me estaría arriesgando a eso? ¿Por qué? ¿A qué costo? ¿A qué costo me arriesgo a funar a alguien? Ahora me decís la weá del Bardock.
es diferente porque lo funó como un colectivo culiado que acosa a gente de hace años. Es muy diferente a que te fune una persona en particular que con, más encima comparte el mismo círculo con el, con tu agresor que contigo. Entonces, creo que la que tiene todo por perder ahí, en un principio, es la que es la persona que funa. Y es muy difícil recopilar datos o recopilar pruebas de algunas acciones que son súper espontáneas, güey. Por ejemplo, los datos, o sea, las pruebas que más se muestran son conversaciones, tipo conversaciones, pero aún así no dan la credibilidad por ciento. Pero es como que te da un indicio a saber que la persona es capaz de hacerlo si es que tuvo una actitud parecida a esa. Por eso encuentro que es tan importante la hueá de la Antonia Barra, porque es como el primer caso que llega de violación con tan pocas pruebas, porque la única prueba es el video, siendo que es una prueba súper evidente, ¿cachai? Actitud que tiene el culiado, pero en la prueba no sale que el la viola. Por las minas como... que vienen después. Por eso digo que es tan importante lo de la Antonia Barra, porque es como la primera funa que nació, que puede tener como un resultado y un impacto en la en el Poder Judicial, porque lamentablemente el Poder Judicial actual tiene muchos vacíos legales que permite como que el 100%, el 50% de la funa queden en nada. Denuncia. Funes, porque realmente el sistema judicial no puede hacer nada. Entonces cuando me dicen, no, y si es culpable, si la funó, ¿por qué no la denuncia? ¿Por qué no la hacía? Es como, bueno, no es tan fácil. Aparte, pues, bueno, es como, te tenés que mamar 2 años de una weá, de volver a revivir el dolor, de toda esta weá, de toda esta weá. Entonces como que es mucho más fácil, práctico, hacer una funa y saber que el culiao va a tener una justicia como de sus pares, de sus cercanos, antes de que recurrir a este terrible sistema judicial que hay el pico. Que weón, bueno, si no hubiese sido por la presión social, ese culiao estaría en su casa. Hay sí, que bueno, admitirlo, weón. Sí, pues, claro, estaría viendo Netflix. Bueno. Eso pasa, eso es real. Más encima, lo que él hizo es una weá que pasa, pero... calita con chulma de que la buena las drogan o las curan hasta que la buena no se puede mover y los culos las penetran sin que ya tuvieran conciencia. Bueno, esa weá pasa, pero caleta, weón, caleta. Sí, eso es verdad. Pero hermano, pasa caleta. Yo digo que por lo menos 1000 casos deben existir fácil. Como en un puro año de esa weá. Yo conozco muchas amigas que han pasado por esa weá, entonces es como que. Por eso encuentro que es tan importante. De eso, de drogarla, violarla, cagarla. Mira, ese culado, como cuico culado. ¿Querés culiar tanto esta plata, weón? Hay minas que lo hacen por plata. Claro, está la prostitución, no sé. Claro, si es que va por casa. Es que va por casa, weón. A ti te enseñan que hay que respetar a la mujer, pues, weón. A mí me enseñaron eso de chico, siempre me quería con mujeres. Por eso falta educación pública, weón. Era un cuico conche su madre, weón. Hay en clase de sexualidad, de acoso, de esas cosas. Sí, weón. Pero weón, serias, si no es... sí, weón, no weón. Claro, obvio. A la. No, jaja, pico. A la ligera, weón. Porque me acuerdo que teníamos unas clases de sexualidad de mierda, pues, weón. Rellenando un librito, weón. Valían pico. Y valían pene. O sea, qué chucha, weón. No me voy a hacer un ejemplo con perros. Diciendo, con perros. Claro. Exacto, weón. Como... dibujos de conejo, como los Simpsons. Hace lo que Donnie no hace, una wea así, weón. Un libro culeado y con imágenes. Donnie no. Donnie no. Sí, weón, la misma wea. No me podí hacer una clase culeada así, weón, tan penca. Si realmente te preocupas, si realmente quieres como un cambio en la sociedad, tenés que ponerle bueno, si no resulta nunca y siempre vamos a tener. No, pero sabes, los pro vida. No se metan con mi hijo. Entonces, sin altura y un violador. ¿Se acuerdan del librito? El librito hermano, ese. El librito culiado. Que se metan con ser. Tu vida. No quiero ser. Era un libro de sexualidad que era bien. Papá. Sí. Era bien bruto. A ver, déjame buscarlo. Había un prohibido. Ahí su papá. Sí, eso, Nicolás tiene dos papás. Y estaba Nicolás este weón, creo que el Osandón, weando de que el libro, nada, no se puede. Y le preguntan, ¿y usted leyó el libro? No lo leí. Es que así son, weón, así no, la mayoría de la gente, weón. No era ese, era otro. Era un libro en el que realmente había como, salían penes, ¿cachai? Era muy, muy llenito, muy enterito el libro, ¿cachai? La cosa es que estuvo una semana, decir algo? Estuvo en la tele, y la weá es que, weón, literalmente, como que salió la iglesia culiada y toda la gente como de alto... La iglesia culiada hay que matarla, weón. La iglesia hay que quemarla. La weá es que como que todos salieron diciendo, no, es que estas weas pueden perturbar a mi hijo, que mi hijo no está tiempo. Ah, sí, me acuerdo, conchetumare. Yo crío a mi hijo, ¿cachai? Yo sé cómo lo crío sexualmente. Y no, conchetumare, esa wea no es una wea subjetiva. Tiene que ser una wea general, tiene que haber una importancia en educación sexual. Y ese era el primer paso
Y lo peor es que lo sacaron, ¿cachai? Sacaron el libro. Y era un libro súper completo. Por la iglesia, mira la guarda, por la iglesia. Con la iglesia, conche tu madre, si al final hablan de que te va a ir el like, ponme la vista, weón. Acuérdate que la misma iglesia en los 90 esto es Iron Maiden, que no hizo un concierto por ellos. O sea, fuera Lucía, Julia, Gilio. Mira, ¿puedo decir algo? Yo, Nick Cambridge, antes de estar con el curso cuando ustedes los conocí, hicieron una clase, no fue una clase. Fue como unas charlas que vinieron de otros weones que no sé si eran los weones. Fue cuando vino el canal 13 para acá, weidear, conchetón. Me acuerdo. No, si fue otra cosa, porque fueron pocos cursos, yo estaba en primero. Antes de conocerlo ustedes. Lo quiero repetir, no importa. La cosa es que nos llevaron a la última sala que estaba arriba, que era una sala que estaba con la terraza del... No sé si se acuerdan. Sí. ¿Aló? Ya. Sí, me acuerdo. La verdad es que habían varias fotos. Entre esas fotos había puro weón con short, o sea, con boxer. Y como que mostraban y decían, mira, ahí está el aparato. Y yo como que, ¿dónde está weón si está tapado con un boxer? Después nos mostraban dos fotos de dos pechos de mujer. Y nos decían, ya, ¿cuál está operado? Y como que, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué clase de sexualidad es eso? Y como que todo, ay, sí, mira ese. No, y la mina, no, mira, ese es el operado. Porque ese tiene... Y yo como que, puta... Eso, y como que el weón, y de clase de sexualidad no hubo nada. Y de hecho, el profe que nos tocó hoy, creo que era el Kiwi. Ande Kiwi, era más rojo que la chucha. Y el profe dijo, sí, esa weá abren de mes su casa con una página porno, pues, ¿cuándo? Sí, se me acuerdo que dijo esa weá. Una weá así dijo, y como que el weón que lo escuchó, como que lo quedó mirando, y como que le hizo como un gesto, lo sabemos. Esto lo es una paja, me encima que estos culiados siempre dicen no, es que son muy chicos, porque literal a un niño tenés que enseñarle de chico lo que es la sexualidad, weón. O sea, weón, es mentira, no es como que el weón llega a los 16 años como le haya enseñado a los 16 años, no, porque el weón ya se ha corrido la paja mil veces, ¿cachai? Ha visto mil porno culiados que como que endiosa el sexo, como que... Y al final... ¿Cómo, cachai, lo que hace el porno, cachai? Entonces, todos dicen como que no, que los hijos no son muy chicos, ¿no? Con chetumare, el niño de pendejo tiene que entender lo que es el sexo, tiene que entender lo que es el consentimiento, weón. Clase de sexualidad, el tiro. Quinto base y una clase de sexualidad. Claro, y de ahí no soltarlo hasta cuarto medio. O sea, que no porque... Claro, mira, no que sea evaluada. Que la weá sea evaluada, weón. ¿Por qué? Con psicólogo. Y con psicólogo. Bueno, mira, cuando... si la abuela me dice que no. Niño, no es violado cuando es chico. Y claro. Imagínate que ya tienen en el colegio hay una educación sexual súper correcta. El niño se va a sentir en confianza de contar lo que le pasó, ¿cachai? Y van a ver si hubieran. Tendrían que haber psicólogos, ¿cachai? O sea, tienen que invertir en weas así. Es caro chico y también se va a saber defender porque un cura. No es los pacos. De 12, 13 años, milico. No sé, va a la iglesia y el cura lo toca. Todos los curas culos son así de cochino, weón. El cura le va a decir, no, es con juego. Y el caro chico, es con juego. ¿Por qué? Porque no tuvo clases de sexualidad. Y no, porque no sabe lo que es. Estaban haciendo era mal. Y porque el cura, po, weón. Porque no, el cura no, vale, po. Porque el cura. Claro, el cura santito, caché. Y el de Dios. Ay, está la concha, no vale más raya la iglesia culiada. De verdad que me asco. Puta, Michael, perdón. Ah, llegaste. Perdón, Michael. ¿Qué te pasó? Gracias, Don, por participar. Pues ya, perdón, weón. Me avisaron una noticia. ¿Qué te pasó? No, weón. No, nada, weón. No, en serio, no pasó nada, weón. Estoy weando. ¿Y para qué la tiré? ¿Asustáis entonces? ¿Asustáis, embarazo? Conche tu madre. No, no sé por qué me llamaron los cabros de la U. Y dije, ¿qué? Y me dijeron, Edgar, vamos a hacer un podcast. No. No, me llamaron y yo, ¿qué weá, qué quieren? No, queríamos conversar un rato. ¿Por qué hay algún problema? Y yo así como, puta, ya, conversemos un rato, pues, weá. Entonces nos cambiaste. Nos cambió. Sí. Nos cambió, weón. Es como cuando el Seba se va al otro disco, es lo mismo. Pero si van a jugar ya lanzaron el juego, ¿qué? No pinto nada acá. Ah, se entiende. Ya, pero mira, ¿te acordás cuando vino el canal 13 por la web de sexualidad al colegio? Yo me acuerdo de una pregunta, que hizo una niña o un niño, no acuerdo. Ya, mira, que preguntó, digo, como la web es que... anal, una web así.
La weá es que llevaron a todos los weones flight, weón. A todos los weones Kuma que se tomaron la weá como chiste, weón. Sí, weón. Entonces. Jaja, pene. Sí, weón. Así como todos riéndose. Ay, mira un pepinillo, jajaja. Ja, ja. Conchetumare, igual se entiende, weón. Por qué así, caché. Porque si fuese de más chico, no sería así. Obviamente, pues, weón. O sea, me estoy diciendo que Canal 13 fue a su colegio. Es que sabemos que Canal 13, porque Canal 13 es un canal católico, conchetumare. Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del meme? ¿El meme de Bart? ¿Sí? El meme de Bart cuando la Marge le dice, ¿y qué hiciste hoy, hijo? Y él dice, uy, ¿qué no he hecho? Y sale en aguado como que niño salva no sé qué chucha. El original es que el weón dice, niño hace una weá de... Pero tiene que ver con lo homosexual. Yeah. ¿Sí? Como que el niño se mete en una marcha homosexual, una weá así. Y el 13 lo censuró, pues, weón. Como, weón. ¿De verdad vamos a confiar en el 13? Un canal católico que cada vez que terminan transmisiones hay un cura culiado que seguramente cuántos pendejos se violó a hablar weá de Dios, conche tu madre. Otra de más que discrepo. Es que eso no dice Bart. ¿Qué dice? Todo demás sí te apoyo, pero no, es que dice, Bart, ¿qué hiciste hoy? Ay, ¿qué no hice? Niño descubre un cometa. En ese capítulo, ¿no? ¿Es seguro? Sí. ¿Estás hablando con la enciclopedia? De los Simpsons. De los Simpsons, weón. Sí, no, te creo a ti, bueno. Mucha más que no, pero yo vi una weá así. Vi una weá como que... Lo que sí censuran cuando hacen este capítulo detrás de la risa. Cuando están viendo así como el detrás de escena de los Simpsons y hay un personaje como de los monitos animados antiguos y dice como que ahora para el próximo capítulo una entrevista con este weón y como que en el canal 13 lo cortan ahí, pero en el real dice yo sabía que era homosexual pero no se lo podía contar a nadie, una cuestión sí, así. Sí, weón. Censuran weón así como... No, y cuando sean el beso la universidad, También. Sí, también, weón. También lo censuran. ¿Cachai? Entonces se hagan la chucha, weón. Mamá raya. Me arraiga la iglesia en general, weón. Sintetizando la cultura de cancelación, hay diferentes casos, hay cancelación para todo tipo, como la del Viñuela, como la de violencia de género. Digo que la violencia de género es una fibra súper delicada, y si mira, uno no quiere compartir o no quiere creer sobre un culeo X, no creáis y no fiáis, pero no vayáis y digáis, oye, la prueba de la weá, ¿cachai? Como quédate piola. Sí, weón. Es que... Como... Mantén el margen. Es que la única buena religión es ser buena persona y nada más, weón. Eso es la universidad. Es cantor y buena persona. Es que nada más, pues, weón, es ser buena persona. Ser empático. Si vos sois empático, sabéis que si le hacéis daño a otra persona o le hacéis algo así sin su consentimiento, va a estar mal, weón. Estáis funado. Corta. Estáis funado. Pues sí, este weón es funado, por dicho. Bueno, voy a meterse a la página de memes y ver como los comentarios de cualquier weón. Y como, oh, hermano, qué rayo. Por ejemplo, cuando dicen, y si fuera al revés, es como, weón, si a ti te molesta, si a ti te molesta, fúnalo, pues, weón, hazte una crítica, weón, pero no digas, y si fuera al revés, como la weón de revés. Oh, no, y cuando dicen, si fuera al revés, y si fuera al revés, weón, fúnalo, se sacan la misma mierda, la feminazi, ay, hermano. Y ahora todos los weones se van en la weón morada. Yo no me la puse, ¿sabéis por qué? Porque la weá es apropiación cultural y no es mi lucha, porque a mí no me pasaría eso, porque yo soy hombre. Y el hombre que se lo pone es porque... Es weá. Puta, este hombre asustó, el Esteban vino para acá. ¿Cómo? Mira, una persona que se la pone. ¿Por qué no está al lado tuyo hablando? ¿Se escucharía mejor? Sí, es weón. Están en la misma casa y los weones están separados. O sea, tienen dos micrófonos en una casa, hermano. Vino a traer un gato. Un aplauso. Un aplauso. Igual tiramos. Salva. Bueno, de hecho hay un comentario muy bueno donde sale como... Sí, hablaba. Hablaba de la funa en general. No, no, sí, creo que ya están más de ese tema. Ese culiao. Es delicado. Ese es el precedente del weón que iba a la justicia por eso. Yo digo que el Piedra es muy importante porque es la primera persona que está siendo enjuiciada de forma real de algo que nació de una funa, ¿cachai? Como ha sido como la más mediática. Sí, güey. Ojo que a ese weón si no le dan cárcel. Ah, no, ahora.
No, que por primera vez una funa pasó a ser judicial. Ya no quedó en una cuestión social. No, no es primera vez, pero es como la más mediática. Bueno, de hecho sí. Es que fue gigante, esa weá lleva a muerte, po. Bueno, llegó hasta Barcelona. No, ¿y sabéis por qué la cagó el culeado? Barcelona llegó hasta Barcelona. ¿Sabéis por qué la cagó el weón? ¿Por qué se hizo tan mediático? Porque el weón la están funando y tiró un recurso a amparo a su abogado con Chetumare. De que todas las personas que lo subían iban a tener problemas judiciales. Entonces ahí sí, nació, bueno, como, ya, si a nosotros nos censuran, como al círculo cercano, si eso está, a ver, en todo Chile, entonces no podí, como no pidiste a todo Chile. No, weón, es como, no podí, simplemente. Entonces ahí a la weón no la sacó. Después no, fueron a sus sushi y los pacos lo defendieron, ahí qué brazor. De ahí. Ahora sí, Ahora, si ponemos dominio, comparación con el caso del chileno que mató a una ciudadana japonesa que vivía en Francia, ¿se si cacharon ese caso? ¿Lo extradicieron para Chile, verdad? Claro, bueno, para Francia, caso, para Francia. Bueno, el güey arriesga 30 años de cárcel. ¿Cacha? Sí, bo, no, de años. Para que te solamente cuenta, se demoró. Acá se demoró porque la huevonao se vino para Chile y en Chile se demoraron para extraditarlo allá. Sí. Pues bueno, ahora se baja el avión, se va a juicio y puede arriesgar. Juan, 30 años, cacha la justicia como cambia. En un país primer mundista, a un país como Chile, que bueno, no cuesta nada. Juan, Chile no cuesta nada hacerlo. Una constitución buena, estable, y la weá se cambia, weón. Pero bueno, cambia la constitución. Siempre, mira, Camilo, desde que a un profesor por patear un torniquete te sigue una puta prisión, mierda. Weón. Una puta mierda. Una mierda. Una puta mierda. No, weón, se creyó el gobierno. El gobierno se quiere yo con el profesor. Claro que el gobierno. El gobierno. No está hablando cualquier persona. No Metro de Chile. No Metro de Chile, Metro de Santiago, ni la compañía que se torne. Claro, ni San Joaquín. Fue el gobierno. No fue una persona, nada. El gobierno. El gobierno. Aunque recibe plata estatal, no es un ente gubernamental. Es brasileña la wea. Es brasileña. Claro, entonces lo bueno es que tendría que haber sido el gobierno. Ah, macaco más encima. Creo. Este país es una re mierda, weón. Aquí en mi casa. Aquí en mi casa se te pasa, weón. No siento cariño por Chile, weón. Es que mira, ahí. Cabro, sáquenme de Latinoamérica, por favor. Por favor, y que vengan las. Puta, me pasa lo mismo, pero siento como. Siento que. Eso. Siento que hay tanta injusticia, cachai. Y de verdad sería muy pulento irme, pero. ¿Sabes a quién podía entender? ¿Quién te podría entender perfectamente? Y está caleta buena acá, los venezolanos. Claro. Esos buenos son desagradables, weón. Mira, ¿sabes qué? La otra vez le... Este buen afunado por venezolano. Ya, la otra vez le... Deja hablar, Camilo. La otra vez le comenté a Henry, un compañero venezolano que tengo, sobre cómo me sentía por el estallido social, la injusticia de la weá. El weón se está gripando. Y me comentó... Y sí. No, pues le dije, puta, la weá penca, pues. Y yo le dije, ¿tú qué eres, Henry? Y así, y se me olvidó completamente. Y me dijo, se fue del país. A mí me encantaría hacer algo por mi país, pero está tan la cagada que es imposible. Ya dan ganas. Ya se perdió. De hecho, se perdió ese país. Me caí de pana. Me escuchan, no. Es que mira, yo tengo una pensamiento. No, que no, si me escuchan. Es que mira, yo encuentro que. A los venezolanos se están viniendo a Chile, a haitianos se están viniendo a Chile, colombianos, andos, peruanos, bolivianos. ¿Cómo están sus países para venirse a Chile, que ya es un país de mierda? Eso. ¿O cómo se van a Argentina? Argentina está hecha mierda ya. ¿O cómo se van a Brasil? Argentina, a ver, que Venezuela, yo creo. No, y eso es lo que no entiendo. Argentina está raro. Todo país en dictadura, está peor que... Todos los países de Sudamérica están hechos mierda. ¿Veis? Cada país tiene problemas de cualquier forma. Te condeno a ser latinoamericano. Por ejemplo, mira, yo te doy mi punto. Latinoamericano es una condena para todos. Algo que me pasa a mí, ¿cachai? Que, por ejemplo, claro, me encanté de irme, trabajar en Hollywood porque estoy estudiando audiovisual y todo, pero me da tanta rabia que aquí en Chile no se invierta en arte, me da tanta rabia que como que... Sí, todo se vaya para cierta... Que no se apoye, ¿cachai? Porque al final el arte, por muy que no sirva, porque no sirve el arte como para que un país avance, si hay, hay algo... Bueno, sí, claro, sí, en verdad, no sé por qué dije eso, güey. Sirve, ¿cachai? Está el arte para algo. Entonces, yo como alguien que está recién estudiando audiovisual, realmente mi sueño culiado es como hacer crecer la industria cinematográfica chilena. Y por eso
quiero hacer películas pobres, quiero hacer películas acá en mi país, ¿cachai? Películas que muestren como la realidad de este, de toda la mierda que vivimos, porque yo lo viví, ¿cachai? Entonces me da paja, yo no me quiero ir de este país por eso, porque perfectamente voy, no sé, a Gringolandia, culiao, y chao, y ahí tengo pega, asegurada, ¿cachai? Porque allá es la cumbre del cine. Yo siempre he pensado que la weá que pasa en Chile es que es un gran país, pero está mal manejado, está en las manos equivocadas. Por el simple hecho que yo pienso que Chile, sin muerte, es uno de los países más ricos del mundo, en todo lo que tiene. En todo lo que, porque piensa que hay mucho, países. Proporcionándolo por los chicos. Pero no es nada nuestro. Claro. ¿Cachai? Es como que. Está todo privatizado. Chile es muy manejable, hermano. Es weá de. Es que hay como detalles que puedo hacer que ya te cambiarán la vida en Chile. Por ejemplo, Chile tiene la. Como la forma, la geografía perfecta para poner un tren que recorra Arica o Punta Arenas. Hermano, claro, no lo hacen. ¿De Japón? Sí. Cualquier weá. Es como un pequeño detalle que hace que el país para va a cambiar. Pero no hay voluntad. No hay voluntad política. No hay voluntad tampoco ciudadana. Porque ahora estamos cambiando como esa voluntad ciudadana. Chile tiene es como, mucha ¿verdad? Pena. Como lo mucho que se puede hacer, tiene mucha pena para dar. Bueno, en Chile hay de todo donde una economía sustentable europea tiene una de nuestras cinco weas, ¿cachai? Y lo manejan mejor que acá. Y es porque el simple hecho es que acá no es nada para Chile. Es todo para el extranjero. Y por eso estamos muy malas manos. Tiene todo potencial, tiene muchas cosas que dar, pero están todas mal manejadas. Venezuela ya tiene todo para ello, pero Venezuela, veis cómo está. Aunque tienen hay todo. Está en una dictadura, pues, weón. Claro, porque está en una dictadura. Todo país que está en una dictadura está tirado al fracaso. No es lo mismo dictadura que país autoritario, no es lo mismo, como Rusia, que un país autoritario. Sí, claro. Y ya está en dictadura, es como que de verdad, claro, perdí voluntad igual, de todo. Igual del estallido social, había muchos países que están en estallido social. Yo creo que esta pandemia puso en pausa todo lo que el proceso que venía de cambio. Sí, el 2019 ha pasado muchas cosas. Bueno, Chile ya, por lo menos Chile va a tener una nueva cosa. Bueno, yo digo que una pandemia que en un trío. Mira, yo digo que apocalipsis nuclear es todo. ¿Cómo es posible que en menos de un año hayamos pasado por una crisis social, por un ¿cómo se llama? Por un toque de queda, por una pandemia, por un eclipse. Han pasado dos años. Desde octubre ha sido la wea más en. Como si se al trabajo. Si te ponía a pensar de dónde sacar las cosas. Ya se me. Mira, yo pienso que el primer punto, weón, y yo no lo escuchaba de nadie, de ni un político culiado, ni de los de izquierda, ni de. Por eso yo ya no pienso que esto es una lucha de izquierda derecha, esto es una de los abajo como los de arriba. Yo no escuchaba a ni un culiado del Partido Socialista y del PC. Decir que los recursos naturales tienen que nacionalizarse, la cual que hizo el Chicho. Porque, hermano, yo creo que ese es el principal problema que tiene Chile. Y no solo los recursos naturales, sino que como todo el. Como todas las weas primordiales como para el país, tienen que ser pasar a manos del Estado, como serían las carreteras, la luz, el agua, el transporte público, Juan, todo eso que tiene nombre es privado, es como que no te calza en la cabeza que todo eso sea privado. Lo mismo, pensáis que la quinta mina más rica de cobre en Chile, o sea, en el mundo, es de Luxic, weón. ¿Por qué Luxic? ¿Por qué es de Luxic? ¿Por qué Luxic tiene más derecho de una zona que Chile, weón, que chilena, a toda la gente, weón? ¿Por qué no tenemos el beneficio nosotros? Sacarle beneficio a nosotros, hacia toda la gente, y porque se lo dan ese culeo. O una wea canadiense. Es porque Chile es una empresa. Privado. Hasta los clubes son privados, bueno, aunque sean de sociedades anónimas, pero antes eran de sociedades. Okay. Del pueblo. No. Piñera dice, obviamente, que era un oasis porque el weón ha hecho todos estos negocios, pues, weón. El culeo ha podido hacer todos los negocios. Porque un oasis, le da para vender todo lo que quiere, pues, weón.
hermano, este país para los ricos es muy bueno, weón. Pero si Chile es un empresario, weón, claro, si eso, en todo caso, es bien definido. Chile es literalmente una empresa. Así de sencillo. Aún así prefiero vivir en Chile que vivir en China, weón. Igual, mira, si la, el tema es el manejo de las plata, porque encima Chile recibe una mierda de impuestos. No sé quién pega tanto en agua. Ah, hay que se está cortando la uña. Sí, que yo. El Mike. No, el Edgar. No, me estoy cortando la uña, estoy hueando con un cuchillo. Oye, Edgar. Y pregunta, ¿quién? El tema es que hay que manejar mejor la wea. Es como que tiene que estar en manos de alguien que no sea tan corrupta la wea. Porque donde hay corrupción, caga todo. Sí, bueno. Hay que ver, ¿cómo funcionan esos países del primer mundo que igual tienen de todo, como Alemania, no sé, como es Suiza o Suecia? Todo socialismo. No tienen la necesidad de ser corruptos, buscame. Se llama ética, bueno. Tener buena ética, pensar es que en no, el otro. No, está todo tan bien manejado. Está todo bien manejado, que todo está bien ahí, colapso, güey. No hay necesidad de robar plata, ¿cachai? Igual depende también de la gente. Es que esa es la cosa, bro. Es que todo depende, siempre va a depender de la gente. Porque la cultura, si te ponía a pensar, piensa en la política. La política de por sí, si tú pensas en la política, en el concepto política, la política no es mala. La política basa en cómo ayudar a la gente y cómo ayudar al pueblo. Ahora, los que manejan la política son los malos. Son los que hacen todo mal. Valen pico. Son los que valen pico. Eso es culpa nuestra, igual. Claro, porque nosotros votamos por ahí. Pues la política es el motor del sistema, de cualquier sistema, es el motor. La política es la base. Ahora, si tú no tenés una buena ética desde el principio, todo va a resultar mal. Porque con la ética tú formas educación, forma, salud, inversiones, muchas escuelas, y teniendo buena implementación sobre esos sistemas, que sean buenos, la gente va a mejorar y la gente va a empezar a tener buena ética. No va a pasar necesidad. Y van a empezar a ser buenas personas de a poco, ¿cachai? Sí, pues bueno, una wea, no es tan súper transición, es una transición. Si todo es desde tanto arriba como hasta abajo. Porque no te... Mira, sí, sí sirve que te enseñen en la casa a ser buena persona y que tengáis buena ética. Pero, ¿de qué sirve si la sociedad no apoya eso? No fomenta esa... Bueno, yo tengo una teoría. Eso, sí, ¿qué pasa si Sudamérica no sí, Europa no? Es porque Sudamérica fue explotado, nada más que eso. No, porque por la colonización de Europa mandaron todos los delincuentes, toda la mierda de Europa. Toda la calaña. La religión, toda la calaña. Esa weá fue evolucionando hasta llegar a lo más corrupto que esta weá es. Bueno, el que tiene, tiene. El que no cagó, no. Pues. El que no aplaude. Todos los guanes que en verdad necesitaban, que tenían cosas que dar. Y al final, así evoluciona el país, ese continente, y esto como la mierda. Si fuimos, siempre vamos a ser el perraje de Europa. La pena. Mira, todos esos países se manejan con un sistema económico socialista. Estados Unidos no, pero Estados Unidos tiene como... mucha oportunidad y el sueldo ya parte de 2 millones de pesos, entonces es diferente cómo se enfrenta la wea. No, que aquí partimos con 200 lucas. Entonces, lo que hace un sistema socialista, de primera, el agua y la plata que se genera del agua es para Chile. Los impuestos, uno ve dónde van. Primero tienen un sistema que no es municipal y es estatal. ¿A qué me refiero con municipal? Que, por ejemplo, una municipalidad de Las Condes tiene mucha más plata que la de La Pintana, porque las contribuciones que se pagan en esa municipalidad son más baratas o más caras, dependiendo del caso. Entonces, es enfermo pensar que algún día vamos a conseguir alguna mejoría en una comuna, siendo que cada comuna tiene más plata que otra. Es como, bueno, enfermo. Es estúpido pensarlo, ¿cachai? ¿No fue Las Condes? Es súper feo. Las Condes fue. Esa weá. Literalmente tus clases de ingeniería comercial han funcionado, weón. ¿Qué te parece? Sí, no, esto es donde vendí todo en el colegio. En el colegio venimos peleando hace tiempo que los colegios estatales pasen a nivel de estado y no municipal.
Puta, perdón, ¿cachai? Yo vengo a un colegio público, perdona. Sí, sí, yo, bueno. Yo vengo a un colegio que no pagaba, ustedes pagaban, yo no pagaba. Seba, yo vengo de Melipilla, weón, entiendo su weón. Venga, no grites tanto, weón. Perdón. Pero de... Oh. Oh, ay, se me cayó el pico. Ay. Hola, tengo un chupo pene, chupo miembro. Sí, ya se va, sigue. Entonces, vos partiendo. Mira, la educación, ¿cómo puede mejorar? Que el Estado le haga una real competencia a los colegios privados. Yo no, yo como presidente así, yo no empezaría a pelear a cerrar los privados. Yo eliminaría los colegios subvencional pagados. Porque yo lo que haría es no subvencionar colegios privados, sino que potenciar mis colegios municipales o estatales. Claro. Güey. Es como, yo como Estado quiero hacerle la lucha al colegio privado. Y esa es la weá que ha hecho siempre la derecha con los colegios emblemáticos, de hacerlos mierda. Por eso el INTA como está, por eso las trae, y por eso están muriendo los colegios emblemáticos. Porque los buenos de la derecha no podían entender que sus hijos que iban a un colegio culiado de 500 lucas estuviesen teniendo menos puntaje en el PSU que colegios emblemáticos culiados donde no pagáis nada. ¿Cachai? Es como que... Al final todo esa weá... Estoy pagando por nada, una weá así. Al final es quien tiene el pene más grande. No, más que nada es una oportunidad de negocio, weón. Porque el weón que está sosteniendo un colegio, el sostenedor, gana plata, pues, weón. Gana plata a partir de los de las mensualidades. El weón de la Atena, el dueño de la Atena, lo hace por caridad, por amor al arte, porque quiere ser el mejor colegio. Lo hace porque quiere ganar plata, weón. Y así es la weá. Y es muy triste ver la calidad de persona que va a la Atena que la que va al Cuchillo Maquena. Haciendo que el Cuchillo Maquena no era un mal colegio. En un principio no era... Era como el mejor de la Florida, puedo decírtelo. Era como reconocido, pero lo hicieron mierda, y lo hacen mierda, y paulatinamente están haciendo mierda, mierda, todos los colegios estatales, y toda la gente está prefiriendo la educación privada, bueno. Entonces, ganó en ese sentido educacional, como nivel de secundario, como los los ricos, bueno, los cuicos. Sácame de raya. Y eso a nivel de universidad también pasa, porque no puede ser que el Estado no pueda, ni sus universidades... Son gratis, ¿cachai? Es como que... ¿Cómo la Universidad de Chile cobra un arancel culeado desproporcionado, hermano? Sí, es una mierda. Bueno, la Universidad de Chile, la USACH y todas esas cosas deberían ser gratis. Porque es del Estado. Es el Estado. Oh, es que hermano, yo no entiendo. ¿Cachai? Lo que llegamos, que las universidades estatales son pagadas a ese nivel. No son pocos, hermano, es como más de un... Te creo una privada... Ya, listo, pero como Estado tengo el rol de hacerle la competencia y hacer que mi weá es mejor, pues bueno. Vacíale la oportunidad a la gente de ser alguien. Entonces, como presidente, yo haría esa weá, eliminaría los subvenciones al pagado, dejaría solo privados y estatales y le haría la lucha. La lucha así mal. Se va presidente, conchetón. Se va presidente, se va presidente. Se va presidente de curso, weón. Que se sepa. Era el tesorero. Y eso que el Seba era el más porro. Ojo. Puta que buen amigo, el conchito. 5-7 eran. Y terrible orgulloso. Ya, para mí la educación de la media fue hacerla nomás porque yo sabía que esta wea de país era mierda y no iba a estar en un colegio que me costara mucho o tampoco iba a estar en un colegio que me pidiera nota. Así que para mí era hacerla y llegar a la enseñanza superior. Yo dije, bueno, sí, lo que aprendí en la Sabor Electrónica a lo que aprendí en la CAP es un mundo de diferencia. Supuestamente, cuarto medio de electrónica me tenía que dejar como avanzado para entrar a una universidad. Eso debería haber pasado. XD, Camilo. Pero que te voy a decir. Porque... Sí, vos, cacha, pues, weón. El Michael estuvo contigo y terminó estudiando cine, pues, weón. Cacha, weón. Cacha, pues, weón. ¿Cómo es posible esa weón? ¿Cuál es tu lógica? Y eso me pasó porque un compañero mío que estuvo en un colegio que se pagaba y el weón le enseñaban de verdad electrónica, ¿verdad? Como corresponde en el cuarto medio. El weón está muy avanzado a diferencia mía, weón. Porque el Estado votó la educación estatal, weón. La votó, de verdad, como que de verdad, da pena. Eso es lo que digo, da pena pensar. Bueno, el Instituto Nacional. El Instituto Nacional. Es la careta, pues deja hablar. Me da pena verlo el Instituto Nacional a mí, weón. Yo no cacho mucho de eso en el Instituto, no sé qué pasa. Termina, Camilo. Termina, Camilo. Lo que,
lo que decía yo, lo que decía el Seba, de que ¿por qué no invierten plata? Esa plata que gastan en los subvencionados, invertirla en municipales, como lo que me, el municipal que me tocó a mí ir, fue el del el Zamoré. Zamoré. Se hubieran puesto con buenos equipos, weón, o con buena tecnología, buenos profesores, puta, weón, dejáis un profesional terrible bacán para el mundo laboral, ¿o no? ¿Lo estáis potenciando así a tu país? ¿Sabes? Y cuento que esto, weón, va a ser. El sistema funciona tan mal que los subvencionados, o sea, no, los mismos estatales y los subvencionados, la plata que reciben es dependiendo de la asistencia. O sea, mientras más asistencia, por ejemplo, te pagan 5 lucas por día por un alumno. ¿Cachai? Ver, entonces, hay colegios de diferencia colegio, que le ponen más, bueno. En colegios de La Pintana, imagínate que yo, donde los cabros ya no. Por eso, ¿viste? Entonces, ni siquiera tienen una plata. No tienen una plata establecida. 34 días. Mano. Pulente. Vergüenza. No caso. Lo mío fue. Este bueno en el colegio, en tercero. No sé si en tercero o cuarto, lo fuimos con un compañero. Tercero. Pasamos para su casa. Y ese bueno había faltado ese día. Y yo después fui con mi compañero a buscar plata a mi casa. Después íbamos a salir. Diga, deja hacer tanto ruido, weón. Sí, weón. La verdad es que este weón lo fuimos a pasar por su casa, lo llamamos y el weón salió con ropa de colegio. No había ido al colegio. Ese día me acuerdo que me vestí y dije, ay, si no voy. Y no fuimos. Easy Money. Ya, mira, la weá del Instituto Nacional me da cualquier pena y lata porque ha salido un conche su madre con el alcalde Alessandri. Lo único que ha hecho es criminalizarlo, weón. Y vos sabés que el Nacional hace un año sacó en un puro curso, 5 puntajes en Nacional. En un puro curso, 5 puntajes en Nacional. Una weá que nunca un colegio privado la logra, siendo en la peor década del LIN, logró, conchetumare. Y los weones del LIN, la sala, el respaldo de la silla es la mesa del weón de atrás. Así de decirte, como darte una idea de la mierda de infraestructura que tienen los liceos municipales. El mío. Nos piteaba un segundo piso, vos sabéis que la hueá fue el primer día de clase, en marzo, recién la arreglaron en agosto. Como para darte una idea. Un segundo piso. Que los exalumnos se pusieron a saltar, y la hueá sí pasó cagando, pero menos mal no pasaron para abajo. ¿En serio? Bueno, imagínate, un segundo piso, en un pasillo, estuvo 7 meses, 8 meses, no, 5 meses se demoraron a arreglarlo. Un segundo piso, weón, no es cualquier weón. Es incómoda, es como Independencia cuando están construyendo el. Bueno, nosotros nos tomamos el liceo para que la weá la arreglaran. Para pedir que la weá, por favor, la arreglaran. Y en el Saburé rompió una ventana y nunca la pagué. No, como el hoyo, weón. Su tiempo era. O sea, esa raya, imagínate, en un colegio, en un liceo culiado, lo tienen todo botado y aún así te sacó 4 puntajes nacional, conchito, weón. En el mío salieron 2 güeyes, no, 3. 3, pero de todo el liceo. El ruso, botean. El ruso. Sí, el ruso, claro, culiao, el nacional y funao. Un amigo de mi infancia. Puntaje nacional y funao. No, sacó puntaje nacional. Y después lo funaron. No. Claro. La funa no se la quitó nadie. Pero me mataron por la concha de tu madre con los culiados. ¿Vos sí. piensas que la gente, nuestros papás, votaron por un partido político y no por la persona? Nosotros ahora vamos a saber que esta persona hizo esto. ¿Vos votaron por Moreira? ¡Qué chucha! ¿Votaron por Moreira? ¿Quién vota por Moreira sabiendo que estuvo metido en todos los casos de corrupción? Tronic lo dijo hace casi 20 años, weón. Le lo dijo. De los mismos partidos de candidato. Que Tronic lo dijo. Hace 20 años. Sí, no da lo mismo. No, da lo mismo. No, no importa que sea. Importa que sea más ser humano, güey. Esa es la güey. No, da lo mismo, güey. Yo te lo voy a decir porque en mi liceo, no. La güey, había una güey que se llama Colectivo que regía igual que un partido político. Y a nosotros nos decían qué votar. Por eso es que esta buena sí, que votaron en el tribunal a los güeyes que votaron a favor de la güey. Para que te des cuenta. Que sí, sí, sí importa el partido político. Claro, pues si eres de tu partido político, estás afiliado a un partido político. Tenés que votar. Antes te dieron plata para hacer tu campaña. Te dieron. De hecho, los defiran. A ellos les dicen: vos vais a ser diputado, vos vais a ser senador, vos vais a ser alcalde. Así sirve un partido político. Pero es que no es
Estoy hablando pura wea, chao, me retiro. No, pero igual. Por ejemplo, Jave es comunista, a mí igual me da miedo porque el PC de culiao para mí es una mierda. En Chile es una mierda. Nunca he hecho en contra algo. Y a mí me encantaría que Jave fuera un weón independiente antes que un weón comunista, ¿cachai? No sé, si sale un weón independiente que de verdad me gusta su idea, lo voy a preferir antes que Jave. Pero no, a la derecha está en su peor momento. No, la derecha aquí ya no. No, todos los partidos políticos, weón. Están haciendo campaña para su... Ya, pero ¿quién está de verdad en el piso? Que si vaya a comprar cualquier otro partido, el PS y el PC pasaron piola y Frey y Ricardo Lagos lo dijo de puta. A mí izquierda, derecha, me da de políticamente hablando. De verdad, un pico. Yo no voy a votar por ello. No, pues que igual si vais por un candidato de izquierda, tenéis que hacer lo que, o sea, el buen va a hacer lo que diga su partido. Al final la importancia. Bueno, la izquierda acá en Chile es falsa, weón. La izquierda aquí en Chile es falsa. Ricardo Lago es socialista y vendió todos los recursos que la necesidad, weón. ¿Qué socialista hace eso? ¿Qué socialista hace eso? Frey también, weón. El socialista hace del mundo. Viva el socialismo. Es que me da rabia porque el abuelo del Navarro es socialista y se va a sacar una foto con Maduro siendo que el ícono que destruyó el socialismo, porque toda la gente cree que es socialista solo porque Juan dice que es socialista, siendo que es socialista, bueno, un dictador culiao. Qué rabia. Navarro, bueno, payaso, hipocresía. Es un payaso, quiere que me pedirse, igual que el Iván Moreira, si eso es lo que voy. Todos los buenos son iguales, payasos por todos lados. Todos payasos. O sale Marco Enrique Onimami. Ya, acá, le tiré una buena a no sé qué wea, a un culeado de izquierda, de derecha. No, me va el Larraín. Ya, pero el weón estuvo metido en Sokimich. ¿Vos sabés que el tema de Sokimich? No es solamente weas de plata. Los weones se cagaron a la gente que vivía allá porque las dejaron seca. O sea, la gente sabe la parte monetaria, pero lo que implicó Sokimich es que estos weones le regalaran agua que no les correspondía, porque verdad, si regalaban esa agua, secaban el lugar. Edgar. Yo no soy, weón. ¿Vos sopleteando? El Wari. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Estás sopleteando el micrófono? ¿Se escucha? No, el... Sopleteándome el pico. Se ya, pues déjate soplear también. Dale. Ah, no. Sigue. Ahí se... Ah, escucha ya, ahora. Sigue, Seba. No, si ya terminé. Era eso, que lo de Sokimich no es cualquier wea. Y que meo me la come. En resumidas palabras, no puedes confiar en ningún político de la actualidad. Ni uno. Chao con todos los giles. Ni uno. Chao, lo dije a los giles. Y ahora los buenos que están estudiando derecho. Ahora le dije a los miles. Que están estudiando derecho. Los que van a salir de weá y weá tienen que poner a apañarla, weón. Mira, yo estoy cagado porque nunca va a ganar otra persona que sea ingeniera comercial. Entonces estoy cagado. Tengo que estudiar otra carrera. Si no, para limpiar. Jamás puede tener voz y voto. Penal. Tato. ¿Nunca he querido estudiar algo más, Seba? ¿Por qué no explicas tu carrera, weón? ¿Qué haces tú? Esa es la weá. ¿Qué dices? ¿Para qué serví? Me quisieron preguntar lo mismo. ¿Para jugar la pelota? Y yo no. Estás como el chico Terry. Estás como el chico Terry. A mí me gusta jugar a la pelota. Yo juego a la pelota. Ya, pero fíjate. Juego a la pelota. ¿Cómo que soy? ¿Qué es lo que hace tu carrera? ¿Cuál es tu pega? ¿Qué hueá hace tu carrera? Mira, yo me quedé en esa carrera porque me iba bien en historia y en matemática. ¿Cómo en historia y matemática y ingeniería comercial? ¿A dónde viene la historia? Porque ingeniería comercial mezcla historia con matemática. ¿Pero qué así? ¿Cuál es tu pega, weón? ¿Qué así después de graduarte? ¿Qué así? ¿Qué trabajas? Dice yo, weón. Yo quiero ser libre, que me digan. Ya, vos eres libre. Vos puedes ser libre ahí. Porque tengo... Tú lo vas a decir, mira, yo soy libre. Hola, vengo a buscar trabajo. ¿Y qué hacen muchas, weón? Pero que mira, yo soy... Vos podés ser desde... ¿Pero qué así, güey?
Te salió buena, culia. Weón, es que puedes ser de todo, weón. Puedes hasta manejar una bodega, hasta manejar las finanzas de una... No, no finanzas, pero la parte logística. Puedes ser el weón que organiza, el weón que vende, el que está encargado de... Ah, o sea, el goma. De algún sector. Es buen para los mandados. Por eso es que esta weón es una carrera inventada, weón. Una... Ah, o sea, sería un secretario. No. No, porque igual puedo tomar decisiones dependiendo. Es que vos, hasta vos secretario de rango. Es como tomar una jefatura de cualquier weá. En reuniones para la... No sé si jefatura, pero... O algo parecido, para todo. Lleváis a cargo o podéis servir para todo. O lleváis logística de algo. ¿Y por qué no le preguntan al Salva que su ingeniería sí que es más... Es más llena? Ah, pero que... ¿Cuál es? ¿Civil industrial? ¿Civil industrial es todo lo que tenéis que ver con la... Es como el Salva literalmente, el Salva literalmente la fusión de yo, el Camilo, el Michael no porque estudia cine, y un weón que estudia arquitectura, weón, y otra weón más. Claro. El Wari, ¿no? ¿El Wari qué estudió? No sé, weón. Buena pregunta. Dejemos ahí la pregunta nomás. No. El Wari sí es el secretario. Administración. Sí, yo soy Juan Palón Mandado. Y de hecho, ahí estoy. Eso estoy trabajando ahora, pues. Estoy Palón Mandado. Bueno, goma. Antes estudiar estaba Palón Mandado y después de estudiar sigo los mandados. Michael, ¿cómo te enojáis por un juego pirateado, weón? No, se lo compré. Ahora me da juego craqueado. Ahora era. ¿Cómo te ponía a llorar por un free to play, weón? Seguro te costó mucho, conche. Caleta, po, weón. Oye, bueno, sí, usted que estaba preguntando si el Stalker 2 iba a salir para PC. Sí, va a salir para PC. Sí, ahí estaba cachando, sí, de pana, weón, qué rico. Un amigo se iba a matar y le dije, weón, no, va a subir Stalker. El 2, no, y entonces nos va a matar. ¿Qué güey era el corchea? Era el corchea, ¿cierto? No, de hecho. Ese güey me enseñó Stalker, güey. Tengo que ver la película, güey. ¿Es Michael? ¿Tiene la película? ¿El disco tiene película? Ah, ¿tú la viste, Michael? No. ¿Tiene una película ese juego? Está basado. Es que hay un libro llamado Stalker y hay un. ¿Era la película o el juego? No, es que eso, porque eso hoy, de que el juego está basado en una película, y la película está basada en un libro. Esa es la ¿Y el buena. Libro está basado en el juego? Sí. No voy a porque se me pegó. El primero fue el libro, después vino la película, después el juego. Está basado en la película y en el juego, porque en la película hay varias cosas visuales que las pusieron en el juego. Por ejemplo, el protagonista de Stalker de la película es igual al del juego, ¿cachai? Igual al Camilo. Igual al Camilo. Igual, hermano. Vos cliques la de nuevo, se me quedó pegado. Puta Camilo. Que Camilo, tú salí en Stalker. Era igual a Sherlock. Igual. Yo daría lo que fuera por parecerme a Sherlock. O siquiera ruso. Y tú, Camilo, eres igual, man. Tengo envidia. Ya, entonces dejamos el podcast acá. Yo creo, weón. Sí, sí, ya está. Hablamos lo suficiente. Tienes que ser bueno, ser buena gente, nada más. Sí, weón. Be good. Ya, weón. Bueno, despidamos el podcast. Bueno, el otro día, no quiero cortar tanta weón. Ya. Despídase, cabrón, Julio. Chao, gente. London back down to the US. We rockin' this contagious. Won't keep it, it's outrageous. Just confess your girl admits that we the FRESH, we fresh. GEF, that's right, we different. We definite. BEP, we reppin' it. So, turn me up. Come on, baby, just play.